Games, a otro informe aquí en abierto para todos vosotros, y tenemos la suerte de contar hoy con Manu y sus puños imperiales que vienen a medirme el lomo con mi Adeptus Mecánico. No, cuidado. Bueno, ya lo dijimos en la partida de Patreon de hace unas cuantas semanas, en la partida contra Antonio, que jugó con Corvo Sangriento. Si queréis verla, está en patreon.com/DGamesSpain, donde subimos un informe de batalla adicional cada semana, por el equivalente a 3,50 al mes, $4, y hay un tier por encima, el tier sorteo, donde por el equivalente a $12, que son más o menos 10 euros, tienes un Star Collecting a tu elección. ¿Ha visto cómo lo he hilado? Es finísimo. Empezamos a practicar para el GT de Gibraltar, ¿vale? GT de Gibraltar es de finales de abril, que ya me estoy preparando, y la primera lista que estoy probando es una lista de Adeptus Mechanicus. No voy a decir cómo acabó esa primera partida, ir a verla, pero sí que es verdad que después de la partida dije, a lo mejor tendría que probar a jugar contra puños imperiales porque son muy buenos antivehículos y mi lista lleva mucho antivehículo. ¿Hay algo que no lleve la Kibo? Sí, de hecho, los Cataphrone Destroyer, los Cataphrone Breaches y casi que ya. El resto de las cosas llevan la Keyword Vehículo. Así que los puños imperiales son absolutamente especialistas en lidiar con este tipo de unidades. Entonces vamos aquí de camino al matadero a ver qué tal, porque es una lista que espero ver mucho. Espero ver muchos puños imperiales y sucesores de los puños imperiales en Gibraltar. Se verán y mucho. Pero no te pongas la piel de cordero ya, que, claro, que aquí hay mucho disparo. Sí, aquí hay mucho DACA en mesa. Ahora, vamos a empezar por decir, por encimilla, cuáles son las reglas del GT de Gibraltar, porque es un GT, no un GT al uso. Sí, es un tiene GT, sus reglas particulares. Claro, con una, la gente de SN Battle Report siempre cuida que tienen un, que las listas sean lo más bonitas posible en su evento. Entonces tiene un, han puesto una serie de limitaciones para intentar. Condiciones. Vale, sí. Condiciones. Entonces, primero, el máximo de destacamento está marcado en 2 destacamentos, no en 3. Lo cual ya cambia un poquito cómo hacen las listas de ejército. Estos destacamentos, el primero está obligado a que sea un batallón o una brigada. El segundo puede ser otro batallón, pero uno puede ser otra brigada, ¿vale? Y lo que va a hacer esto es que casi todo el mundo lleve doble batallón, en mi opinión. Y también la limitación más importante que tiene es que no solo es monofacción, no puedes sopear, es un códex, coge un códex, monocódex y eso, sino que además es monosubfacción. Es decir, no puedes llevar, por ejemplo, en Adeptus Mechanicus un destacamento de Graia, un destacamento mixto, un destacamento de Stygia, no sé, no. Tiene que ser una sola, un solo capítulo, una sola, un solo mundo forja, una sola, en fin. Entonces, por eso es una de las cosas por la que me he decantado por Marte, porque de los ejércitos que tengo, creo que de monosufación es de lo mejorcito que se puede poner en mesa, en estas bases. Y el, obviamente, el rival a batir en esto es los marines espaciales, porque ya de todos modos van monosufación. Así que cuando ellos se quedan en el mismo nivel y a todo el mundo, a todo el resto le ponen limitaciones, claro, están como mucho más para arriba. Entonces, por eso estoy practicando contra marines, porque creo que solo el rival a batir. Y poquito más del GT de Gibraltar. Ah, sí, en vez de sistema, forma parte del circuito de torneo ITC, pero no utiliza las misiones ITC. Esto es muy importante porque cambia la forma en la que te hacen las listas, la forma en la que piensas en el juego, porque estamos ya muy acostumbrados a ITC, ITC, ITC en competitivo, y Gibraltar tiene un sistema de misiones dobles, un sistema que era muy común en otras ediciones y que ahora se ha estado un poquito perdiendo en favor de ITC. Sí, que conforme estamos acostumbrados a ver listas y no sé qué, que esto tiene su propio meta. Efectivamente, tenemos una misión primaria, que es Guerra Eterna, que es la que más vale. Una misión secundaria, que es Vórtice de Guerra, que también vale, pero vale un poquito menos. Y una misión terciaria, que es ganar, perder o empatar, ¿vale? Que es la que te da un, también unos cuantos puntos de victoria. Pero, ojo, importante, en el GT de Gibraltar no se tienen en cuenta primero las victorias y luego la puntuación es un criterio de desempate. No. Directamente es la puntuación de la partida. Entonces, si pierdes, no estás fuera de ganar el GT. Es muy raro. Depende por cuánto hayas perdido. Claro, es muy raro perder una partida y ganar el GT, pero es técnicamente posible. Si todas las partidas las aplastas y la que pierdes la pierdes de muy poquito, claro, es técnicamente posible ganar el evento. Muy difícil. Tiene que, ya no depende solo de ti, depende de lo que haya pasado, que otro esté más o menos en tu misma situación. Pero bueno, esto evita también que la persona que va mentalidad ganadora y voy a ganar y la primera partida va mal, ya muchas veces deja de jugar o lo que hace es, bueno, tirar dado, ya no. El tercer puesto del primer GT de Gibraltar del año pasado se lo llevó una persona que perdió la primera partida. El tercer puesto se lo llevó una persona y son 6 rondas, así que
Muy bien, es un GT con unas reglas muy interesantes, te fuerza a pensar de otra manera en el juego y eso también está muy bien. Entonces, una vez que hemos dicho todas estas, todas las particularidades del GT de Gibraltar, vamos a pasar primero por tu lista de ejército. La lista es Sparring para mi Adeptus Mechanicus y dime, Manu, ¿qué vamos a llevar? ¡Pollo imperiales! No sé, ¡pollo imperiales! Muy bien. Vamos a ver si el Fortify funciona. Vamos a llevar dos destacamentos. Habréis visto mi lista de puños anteriormente y veréis cosas que se repiten. Tengo un eje principal, que yo juego con centuriones. Hay gente que va con ejecuciones, gente que... Yo, pero los centuriones, los puños imperiales son muy buenos. Mis centuriones, porque me gustan y porque son buenos. Vale. Los jugaba antes de que fueran buenos, ¿eh? Sí. Eso hay que decirlo, que los jugaba antes de que fueran yo siempre fui malo de ellos. Sí, ¿no? Sí, sí. Vale. Bueno, entonces, vamos a jugar con dos batallones. Y vamos a traer cositas nuevas que vamos a probar. El primero de los batallones va a tener un capitán en Fobo, ¿vale? Con su rifle artesanal y todas sus cosas. Uh-huh. ¿Vale? Que por ahora no va a ser el señor de la guerra, lo explicaremos. Y va a llevar también un teniente primaris. Un teniente primaris. ¿Vale? Con su espada de energía y su pistola. No, la pistola de esta decoración, porque la pistola, pero lleva Stalker. Ah, muy bien, perfecto. ¿Vale? Un Stalker. Recordemos que todo este batallón va a ser de vigilo, ¿vale? Va a ser corte de asedio de vigilo. No, va a ser de vigilo. ¿Vale? Eso son los cuarteles generales. Vamos a llevar tres de línea, que van a ser tres de cinco intercesores. Uh-huh. ¿Vale? Tres de cinco intercesores con rifle Bolter. Uh-huh. Y cada uno de los sargentos va a llevar puño. Muy bien. Combate. ¿Vale? Perfecto. Así que ahora vamos un poquito con el tema de en la élite. En la élite va a ir un apotecario primaris, van a ir dos invictor. Sí. Y el apotecario con cañón. En Ohio. Claro, aquí es donde viene un poquito algo que quiero probar, bueno, como es sparring y tal, y quiero ver cómo funciona, porque la cabeza visible de mi ejército va a ser el apotecario, que no es un apotecario al uso, es un maestro apotecario, utilizando el Psychic Awakening y el Feyan Fury. Entonces, me voy a gastar un command en que sea eso, también voy a hacerle que sea señor de la guerra. Al ser el señor de la guerra va a escoger un rasgo específico del Psychic Awakening, sí. ¿Vale? Como maestro apotecario, y va a coger el que puede prestar ayuda médica a dos unidades. Uh-huh. Bueno, a dos unidades, dos veces, perdón. Sí. Dos veces que eso. Que puede ser a la misma unidad o a dos unidades. Efectivamente, distintas. ¿Vale? Y también, como la reliquia, la va a llevar él también, uh-huh. Una reliquia del Special Warrior Issue, uh-huh. Que va a ser el Auric Aquila, una 4 más invulnerable. Oh, ¿vale? Vamos a intentar que resista, sí, joder, sí. Que es mi señor de la guerra, ¿vale? Perfecto. Y en la parte devastadora, ¿vale? En el apoyo pesado. El apoyo pesado, perdón. Pues centurión de devastadores, son 5, no me cambian 6, pero tiene que fuese 5, con Volter Huracán, Volter Pesado. ¿Vale? Ahí muy buena está. Configuración para los puños, pero, ¿vale? Sí. Llevamos también una escuadra de Eliminatos, ¿vale? Trae Eliminatos con el Volter Rifle especial. Sí. No lleva el láser, ¿vale? Vale. Y supresores, ¿vale? Tres supresores también van. Muy ¿vale? Bien. Que son muy buenos con los puños imperiales. ¿Vale? Tienen más uno al daño contra vehículos. Claro, eso daño plano 3. Daño plano contra vehículos, daño plano 3. Casi nada. Perdón, y la pesada también va a ir un Whirling. Un ¿vale? Whirling. Casi todo, como veis, va en el mismo batallón. El segundo batallón simplemente es para command point porque voy a meter más líneas. Uh-huh. En ese segundo batallón va a ir un capellán, ¿vale? Maestro del Reclusion, también vamos a tirar command point, ya veréis que ahora... Maestro de la santidad. Le vamos a dar un tajo a los sí. Command point que vamos a flipar. ¿Vale? Y va a ir un bibliotecario en armadura exterminador. Uh-huh. ¿Vale? Va a conocer la disciplina de puño imperial, la de geokinesis. Va a llevar el Fortify, que es... curas tres heridas, fortifying de tres heridas, y va a llevar no me acuerdo el nombre en inglés, una ruina, como estés dentro entera de ella, te tiro un nevado y a muy cinco bien. O más, creo que son mortales, ¿vale? Esos dos más su esmite de base, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a llevar, en línea son otras tres unidades, dos de cinco infiltradores y una de 10 intercesores, uh-huh. ¿Vale? Estos llevan Stalker Bolt, el rifle. Sí. Y el sargento lleva un martillo de energía. Vale. ¿Vale? Así que dicho eso, yo estoy repasando aquí un poquito lo que hay y creo que no me dejo nada en mi lista. ¿El capellán, maestro de la santidad, tiene las pagas el rasgo del señor de la guerra de repetir los cánticos? ¿Si los falla? No.
¿No? Vale. ¿Y qué letanía lleva? ¿Catecismo de fuego y recitación de la concentración? Sí, porque no voy a coger el del saque a Wenning porque creo que contra ti no me va a... No, que hace fuego defensivo en área, no creo que yo vaya a tirarme mucho al cuello. Así que por eso. Perfecto, pues esa es la línea de la lista de puños imperiales, una lista bastante, bastante dura. Vamos a pasar con la lista de Adeptus Mechanicus. Y mi lista de Adeptus Mechanicus ya la presenté, exactamente la misma que presenté en el informe contra Antonio. Va a ser dos destacamentos de batallón, va a ir dirigiéndolo Belisarius Kaul, ¿vale? Que va a ser mi señor de la guerra, con lo que tiene su pedazo de peana y su pedazo de aura de 9 pulgadas. Después el segundo CG va a ser el ¿cómo se llamaba? De Dalosus, de Blackstone Fortress, el dedo de la muerte, que coge una unidad a 24 pulgadas y todo lo que haya 6 de él suma más 1 a impactar, muy muy bueno. Siguiente, vamos a ir con las tropas de línea, que este destacamento, por cierto, no lo he dicho, este destacamento es un destacamento especialista de Vigilus, el destacamento de Manipulus, el... ¿cómo se llamaba? El... Servitor Maniple de Vigilus, y voy a llevar una unidad de 6 Castafront Destroyer con Plasma Culverins, y voy a ponerle la estratagema por un Command Point de Invulnerable de 5 más, ¿vale? Para que resistan un poquito más, para que no me los vuelen de la mesa. Luego voy a llevar dos unidades de Skitar y Rangers con cada una de 5 cada una, y dos arcabuces trauránicos cada una para condicionar un poquito el movimiento de los personajes, aunque que luego maten o no es una buena arma, luego que mate o no es secundario, lo importante es que condicione el movimiento de los personajes enemigos, y me parece bastante bueno, sobre todo por eso. Siguiente, voy a llevar, eso es las tropas de línea, vamos a llevar en este destacamento luego de opciones de apoyo pesado 3 onagros, 2 de ellos con láser de neutrones, 1 de ellos con lanzamisiles Ícaro, ¿vale? Que batería Icarus Array, ¿vale? Batería de arma Ícaro. Y vamos ya con esto al segundo batallón, donde vamos a llevar a un bisingeniero, un tecno sacerdote normal y un manipulus, que están muy bien, puede dar tanto más 1 al movimiento como más 6 pulgadas al alcance de la arma, casi obligado. También vamos a llevar de tropas de línea 3 unidades de Catafron Breachers con Arc Claw y Arc Rifle, unidades muy muy resistentes que de línea, que te pueden capturar partes de la mesa, contra vehículos son un completo despropósito porque su arma es fuerza 6 y FP menos 2 daño, 1 de 6 contra vehículos, 1 de 3 contra el resto de cosas, y están bastante bastante bien, me gustan muchísimo, son bastante baratos además. Y de apoyo pesado voy a llevar 2 Scorpius en Desintegrators con... Ya decía yo que... Claro, obviamente vamos a llevar el... lo diré... ¿Cómo se llamaba el arma? El que fuerza 6 FP menos 1, daño 2 plano, que ignora línea de visión. Ahora mismo no recuerdo el nombre, se me ha ido completamente. El Veleros Energy Cannon, ahí está. Con Veleros Energy Cannon. Y vamos a llevar también una unidad de 4 Castellan Robots con los 3 Phosphor Blaster, con todo el DACA, ¿vale? Estos tíos disparan el puñetero infierno, pueden anclarse para disparar el doble, en fin, una barbaridad de unidad. Entonces, una vez que hemos dicho esto, vamos a jugar la partida número 3 del GT de Gibraltar. Esta partida será la segunda partida del segundo día y misiones dobles. La primera va a ser Ascensión. Hay 3 objetivos en el centro de la mesa, ¿vale? En territorio neutral. Cuando pones un personaje ahí, cada turno consecutivo que capture el objetivo vas consiguiendo más y más puntos. Claro. Un turno un punto, 2 turnos 2 puntos, 3 turnos 3 puntos. Entonces va mucho de sacar personajes al centro de la mesa, cosa que a la de Adeptus Mechanicus necesariamente no se le tiene por qué dar muy bien. ¿Qué personaje le viene bien ser al medio de la mesa? Bueno, yo qué sé, cualquier ejército que tenga más asalto, que tenga más cosas. Claro, pero que no es lo normal. Claro. No es lo normal. Y entonces es una misión bastante, bastante diferente a la primera que jugamos, contra la primera que jugué contra Antonio. Y también vamos a ir con la secundaria, que es Vórtice de Guerra estándar. No me di cuenta en la partida anterior que jugué con Antonio, pero todas las Vórtices de Guerra son Vórtice de Guerra estándar. No hay ninguna funky, simplemente se juega con la misión base de Vórtice de Guerra con el sistema nuevo de objetivos, lo de que tiene un mazo y va sacando cartas y estas cosillas. Así que creo que va a ser una partida muy entretenida. Estoy bastante acojonado.
no recuerdo cuando jugaba contra mecánico. No, puede que no haya jugado nunca contra mecánico, es posible que haya. Seguro que no, pero es que no recuerdo yo la última vez que jugué contra mecánico. Pues, con Marines. Pues, no me acuerdo, tío. Pues fíjate, a lo mejor. Porque tú con Miguel no has coincidido, no. ¿Verdad? Así que, bueno, estoy un poquito acojonado a decir verdad, porque. Puede ser demoledor, pero. Tengo el primer turno. Lo bueno es que tengo el primer turno, entonces Manu ha desplegado muy bien, creo que voy a poder hacer poco daño, pero aún así vamos a ir pasar a mostrar el despliegue, vamos a pasar con el posible robo de iniciativa y todas estas cosillas en un momento. Comienza la batalla entre las fuerzas del Adeptus Mechanicus en este rincón y las fuerzas de los puños imperiales en este otro rincón. ¡Fortify! Sí, efectivamente. Las mesas de Gibraltar tienen fama de ser muy pobladas, así que por eso estamos poniendo estas mesas de práctica también muy, muy pobladas. El Adeptus Mechanicus tiene derecho al primer turno. Hemos sacado las cartas. Manu se ha quedado con las 5 que le han tocado y yo he hecho un mulligan. ¿Vale? Yo he quitado mis 5, las he puesto en la parte de abajo del mazo en el orden que he considerado oportuno y he robado 4 cartas. Manu nos va a decir un poquito en qué se ha gastado Command Point, porque se ha gastado unos cuantos en total. Estaba con 13, 2 batallones más los 3 de base, ¿vale? Pues destacamiento de Vigilus, ¿vale? Chapter Master, que lo lleva el Capitán Fobo, ¿vale? El de Maestro Apotecario, Maestro del Reclusia, ¿vale? Rasgo extra del Señor de la Guerra para el apotecario, que va a recuperar un D3 Common Point, ¿vale? Y el rasgo extra para el capellán para que repita los chequeos, ¿vale? Son 7 más un D3 que voy a recuperar, que si queréis lo tiramos ya aquí, vemos ya, perfecto. Para colocarlo en el marcador. Un D3 más 1. Vale, bueno, te has pagado el de Maestro de la Santidad. Bueno, pues pierdo 6 puntos, así claro. Que de 13 quítame 6. Perfecto, muy bien. Y yo solo tengo los comandos que me he gastado. No he dicho, por cierto, mi reliquia la va a llevar este hombre, que va a llevar el de reparar, repetir el dado para reparar, que se llama el Arcaduceo de Arcanlan, creo, algo así. Y me he gastado un punto de mando en el destacamento de especialista y otro en que estos tengan 5 más, y que yo empiezo con 11 command points en mi haber. Empiezo con 13, menos 2, 11. Muy bien. Pues, con esto sería tu robo de iniciativa a Manu, salvo porque te la voy a ceder. Te voy a ceder la iniciativa. ¿Por qué haría esto? Porque es que Manu. No ves ni el tato. Manu ha desplegado tan bien que es que no veo absolutamente nada. Así que, aunque me exponga a un primer turno duro. Creo que he podido desplegar de una forma que si yo empezase primero. Tuviese posibilidades. Vamos a ver. Voy a tirar los cánticos a los Nisia, ¿vale? Uh-huh. Voy a tirarlos aleatoriamente. Muy bien. Es un 1 y un 2. Entonces, lo que voy a hacer va a ser. Voy a consultar los que son y por 2 puntos de mando ya te digo que uno de ellos lo voy a cambiar con un estratagema por el 4 para tener. Cobertura, ¿vale? En turno 1, pero vamos a ver. ¿Qué cobertura va a tener? ¿Qué? ¡Huevo! ¿Para qué quieres cobertura? También, una cosa que puedo hacer, espérate, como voy segundo, lo que voy a hacer en vez de gastarme 2 puntos de mando en cambiar uno de estos cánticos, me gasto 2 puntos de mando en. ¡Ah, espérate, cállate! ¡Que eres puño imperial! ¡Eres puño imperial! ¡Que quita la loco! ¡Era broma! Ay, ya, ¡era no, broma! Ya, ¡no me gasto como si ya te lo gastas, ¿eh? No. Está feo, me había olvidado, que no te lo diga. Estoy tan acostumbrado que en competitivo normalmente los puños imperiales se juegan como sucesores, escogiendo las dos tácticas estas famosas, la de la tener cobertura y ser salamandra, que se me había olvidado por completo que tú eres puño imperial. True. Es verdad, true puño imperial, así que voy a mirar los cánticos porque no me acuerdo muy bien el 1 o el 2 que era, a lo mejor los modifico con Belisarius Kaul, ahora lo digo cuando pasemos con la fase psíquica de los puños imperiales en un momento. Muy bien, ya estamos de vuelta, voy a cambiarlo por el 2 o el 3, que es la letanía del electromante, que no sirve para nada, pero lo importante es que la 3 es repetir los 1 para impactar en la fase de combate, que puede que me sea de utilidad. Vamos a hacer un par de cosillas que se nos habían quedado en el tintero, que he cortado la cámara muy rápido. Claro. Tenemos por aquí, aquí detrás. Hay 10 infiltradores, las 2 cuadras de 5 infiltradores están ahí. Ahí, ¿vale? Están los 2 invictos. Así que no veías tampoco, que lo mismo no ha llegado ni a verse.
¿Vale? Por ahí están el apotecario, señor de la guerra y los centuriones. Y aquí compartiendo piso están los eliminatos, que están aquí, en la primera planta, y los supresores, que están en la planta de abajo. Vale, y el Wilding. ¿Vale? Por aquí están todas las mareas de intercesores. Sí, aquí el maestro del capítulo, el bibliotecario, el teniente, el capellán. ¿Vale? ¿Quieres con el capellán tirar tus letanías? Claro, a ver, a ello. Pues vamos a empezar. Las dos van a ir a esta gente. La unidad de 10. De 10 del Stalker. Va, primero empezamos con el cántico de Catecismo de Fuego. Que no sale, pero podría repetir. Por el. El Catecismo de Fuego es el que más una herir, ¿no? Sí, ese es más una herir contra la cercana, pero voy a repetir ese. Puedes repetir todo, así que. Ya está. ¿Sale? Muy bien. Y ahora vamos. Ya está apagado. Ya está, fíjate, ya se ha apagado. Está apagado, gallo. El otro, que tira primero. Recitación de la concentración. Muy bien, que sale también. O sea, tendrás más uno para impactar y más uno herir contra la unidad enemiga más cercana. Correcto, mira, vamos a. Raro en mí, pero bueno, vamos a poner esas dos que va a llevar a esta gente. ¿Vale? Muy bien, entonces yo creo que ya sí que es verdad, lo hemos dicho todo. Lo del Mechanicus, aquí tenemos a los Onagro. Aquí tenemos una, dos y tres de Breacher, la de seis de Destroyers, el de Dalosus, Belisarius Kau, la unidad de cuatro Castellan Robots, el Manipulus, los dos Scorpius están ahí detrás metidos, y aquí están las dos unidades de Rangers con los arcabuces extraurámicos. Yo creo que no me dejo nada en... Ah, bueno, y aquí está el otro Terno Sacerdote. Una pregunta que te voy a hacer, ya dime. En cámara. Los Catafron, ¿qué unidades son? ¿Son una, dos, tres, cuatro? ¿Qué unidades? Tres. Una, dos, tres y la unidad de seis Destroyers. ¿Vale? Vale. Vamos a pasar con esto con el turno uno de los puños imperiales en un momento. Comienza el primer turno de los puños imperiales y tenemos como carta una misteriosa, asegurar el objetivo 3 y sin prisioneros. El objetivo 3 está allí y este es el movimiento. Vemos aquí en la última planta a los eliminadores y a un supresor. Sí, han subido, sí, el resto han subido. En la planta, en las ventanas. Se han repartido, ¿vale? Dos hay uno aquí. Estos han venido para acá. Los de Stalker se han escorado aquí un poquito para intentar tener la visión. Los centuriones han salido por detrás, no todos, porque mueven poco y son muchos. ¿Vale? Se ha quedado uno aquí atrás, pero más o menos casi de 5 o 4 puedan tener buena línea de visión, más o menos lo que quiero. Estos han venido aquí. Vale, apoyando a eso, el maestro del capítulo y el teniente por ahí para apoyar. Y aquí han salido, de detrás del murete han salido los dos Invictor y de la ruina esta han salido las dos escuadras de cinco infiltradores. Muy bien, no va a haber fase psíquica, me han dicho, ¿verdad? Así que vamos a pasar directamente a visibilidad de nada de eso. Perfecto, pues ¿con qué unidad vamos a empezar disparando? Pues mira, vamos a empezar a lo que tengo más cerca, ¿vale? Vamos a empezar seguramente con los centuriones. ¿Vale? Muy bien. Centuriones, ¿contra qué unidad? Bien, va a ser esto que se lo subía fuera de rango, pero vale, estos tres a los primeros Catafron, que es lo que llega. Muy bien. ¿Vale? ¿Y eso cuántos disparos son? ¿Qué munición va a utilizar? La creación de tres. Muy bien. Vale. Pues son tres disparos. Muy bien. Vale. Pues tres. Bueno, empezamos. La partida empezamos cremita. Cremita empezamos la partida. Dame mi dado de zorro, coño. Vamos a cogerlo. ¿Has cogido ya tu dado, man? Sí, ya, dado trucado ya. No, los tuyos trucados. Eso es lo que me has dado, claro que me has dado eso. Vale, ¿vamos con la unidad de supresores? Sí, vamos a disparar los tres supresores a los Castellan. ¿Vale? A los Castellan. Correcto, vale. Pues vamos con los grosos. Van a cuatro, vale, sí. Las movidas son pesadas, vale. Muy bien. Pues oye, falla. Pues nada mal. Nada mal. No, pues han dado todo esto. Nada. Vale, sí. Son fuerza, tienen siete. Fuerza siete, a resistencia siete. ¿Qué tengo a cuatro, sí. Uf, pues qué dolor. Dan tres. Sí, son tres heridas, ¿verdad? Tres heridas con menos dos. Por menos tres. Menos tres. Devastadora. Muy bien. Tengo el protocolo Aegis activo, así que a cuatro más, ¿vale? Cuatro más invulnerable. Y los seis es de reboto mortales. Venga, ¿vale? Muy bien. Pues no salvo ni uno. Eso sería Castellan y medio muerto, porque son daño plano tres. Contra vehículos, ¿verdad? Pues, uff, qué dolor. Pues eso es un Castellan menos, lo voy a aceptar, no voy a hacer reroles todavía, porque todavía queda mucho, mucho dolor, creo. Así que sí, voy a quitar un Castellan y tres heridas para el siguiente. Pasamos a la siguiente unidad en un momento. Siguiente unidad va a ser el Whirlwind y nos vamos a gastar, antes de que dispare, que es cuando hay que gastarse la estratagema, dos Command Points para que a lo largo de la fase de disparo pueda volver a disparar. Con eso nos vamos a cinco Command Points para los puños imperiales.
Y dime, ¿contra qué objetivo va a ser el primero de los disparos? Va a ser contra los Castellan. Contra los Castellan, venga, vamos allá. R6 de los Castellan. R7. R7 de los Castellan. Sí, iría a 5 para él. Vale, me voy a gastar un command point, ¿vale? ¿Sí? En que esa tener un más uno para herir a esa unidad. Un más uno para herir contra una unidad de vehículo, ¿no? Venga, sí, vamos a gastar comas. Sí, vamos a gastar comas. Vamos a 4 comas restantes ya. 2 de 6 disparos. Como cunden los comas, ¿eh? Sí. ¡Oh, Dios, qué dolor! ¡Madre mía! ¿Ves cómo está tocado? 2, 4, 5, 6, 7. ¿Necesitas más dados de torrete? No. 8, 9, 10, 11 y 12. Venga. Vale, esto vamos a 13. Falla este y estos dos, si no me equivoco. Sí. Vale. No tiene nadie cerca para repetir nada. Fuerza. 6. A resistencia 7. Iría a 5, pero como tengo un más 1. A 4. A 4. ¡Nya! Vale. Bueno, mira. Serían 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Con FP-1, ¿verdad? Sí. Muy bien. Pues voy a utilizar mi armadura de 3 más, porque como tengo protocolo Aegis, mi armadura normal es 3 más. Tengo un más 1 por el protocolo Aegis, así que sería 3 más. Y esto es daño 2, ¿verdad? Sí. Qué dolor. A 3 es. Vale. Con esto lo que vamos a hacer va a ser repetir, porque se quedaría un castellan a una sola herida si consigo salvar, a hacer una salvación. Así que me voy a gastar un command point, voy a ir a 10 command points restantes y voy a intentar salvarme esta 3 más. Nada, así que es un castellan muerto y ya está. Quedan 2 castellan vivos. Venga, y vamos muy con bien. Otros 2 tiritos, voy a ver si ya dispara el Willy. Sí. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Madre mía, Manu, por favor, para! 5, ¡ah, 6, para! Has cogido 8, tus dados y endemoniado, Está endemoniado, Dios mío. Vale. Ay, bueno, ya. Esta ha sido un poco más regulera. Bueno, no tanto realmente. Solo ha fallado unos cuantos. Vale, vale. Y a 4 más de nuevo. Ahí va. Ha volcado. Pues, sí. Este y este van fuera, pues son 4. 4 salvaciones, ¿verdad? Sí. Muy bien. A ver. A 3 más. One more time. Ahora sí que sí, lo salvo todo. Vale, perfecto. Tiene que estar ahí, sí. Vale. Bueno, no ha estado mal el bicho. Vale, entonces vamos a disparar ahora este Invictor. Este Invictor a la unidad de Robot. Castellan Robot, ¿vale? Muy bien, perfecto. Va a empezar el Volter. Ajá. Vale, va a 4. Sí. Dan 2. Fuerza 5. A 5. Dime. Quiero revisar la estratagema porque me parece que el más uno se lo he hecho a la unidad y no a, o sea, a la unidad que voy a dispararle. Ah, ¿sí? ¿Deja que lo confirme? Sí, 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 sí. ¿Qué ha pasado con la estratagema? Vale, la hemos verificado, no me acuerdo, cuesta 2 command points, ¿vale? O sea que me quita uno más. Y es 3 command points que va, ¿eh? Sí, sí, cuidado, ya me. Uf, madre mía, cómo está esto. Y lo que hago es elegir a una unidad con clave vehículo. Sí. ¿Vale? Se llama cazadora de tanque. Perfecto. Entonces, ¿vale? Eso significa que tiene el más uno para herir. Habían, recordemos, habían impactado 2, así que haría 4 más. Eso es, ¿vale? Pues eso, 4 más. 4 más, pues con FP menos 2 sería a 4 más y voy a utilizar la invulnerable, ¿vale? A ver si te reboto heridas. Que no te reboto heridas, pero me salvo. Vale. Bien. Ahora voy con el cañón Iron High, ¿vale? Sí. 4 impactos de cañón Iron High. Vamos a herir con fuerza 7, ¿verdad? Sí. A 3 más. Muy bien, son 3 salvaciones, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Este con menos qué? Este no, tiene menos 2 de base, creo. No. Así que sería menos 3, 4 más invulnerable. Daño plano 3. Sí. Muy bien. Salvo 1, son 2, que sería otro destruido. Por cierto, no estoy tirando las explosiones. Sí. Importante. Esto sería otro destruido, ¿vale? Vamos a tirar las explosiones del que había atrás del todo. Está bien. Y el que había al lado, está bien. Y del que se ha muerto ahora, está bien también. Vale, perfecto. Vale, pues queda solo un Castellan Robot ya. Sí, te disparo los 4 del pecho. Uh-huh. Vale, quedan este y este. Sí. Esta fuerza 4. Sí. A ver, nada. Venga. Muy bien. Vale. Y. Si ya el otro no ve, al otro me queda un Castellan solo. Sí, queda vale. Solo uno. Queda un solo Castellan. Pues esto lo vamos a repartir de la siguiente forma. Vale, van a disparar los Centur. Vale, ¿quieres que lo miremos cómo lo repartimos? ¿Lo pensamos? Sí, vamos a dar una pensada rápida. Lo tenemos claro, ¿no, Manu? Sí, ¿cómo lo podemos dividir? Claro. Pues mira, estos 3 que son los que están un poquito más cercanos llegan al Castellan que queda pendiente, ¿vale? Con los Volters pesados, ¿vale?
Y los Volters del pecho, los Volters Huracán, van ahí a esta unidad primera. Muy bien, esta unidad que es esta de aquí. Perfecto. Bueno, la que primero que vea, ¿vale? Sí, estos son tres, siguientes son tres y siguientes son vale. tres. Y este rezagadito, sí. ¿vale? Va a disparar el Volter pesado aquí. Vale, perfecto. ¿Vale? Que es lo único que... Muy bien, pues vamos a empezar con los Volters pesados al Castellan Rose, por ejemplo. Sí. El Volter era pesada... ¿Pesada 3? 3. Joder, madre mía, llevo si jugado uno. Esto es 1. 2. Serían 18 disparos, ¿verdad? De 6 Volters pesados. Sí, estos son 2, ahora tiro 2. Venga. Y voy a coger dado. 2, 3, 4, 5, 6. Y estos son... El que queda, ¿vale? ¿Vale? Repetimos todo para impactar por el señor del capítulo y ignora el penalizador por moverte y disparar más pesadas por los centuriones, sí. ¿verdad? Muy bien. Vale, pues estos dos siguen fallando. Ahora, ahí hay un 2 también. Dos, perdón. Hay 1, 2, 3, 4 y 5 impactos que genero. ¿Cuánto necesita? 2 más. ¿Vale? Por la regla de los puños imperiales, al ser Volter. Fuerza 5. ¿Vale? A R7 y tengo el más 1 ahí. Perfecto. Voy a 4, me equivoco. Sí. Vale, repitiendo los 1 que tengo al teniente al lado. Ay, bueno. Uy, va. A 4 hemos dicho. Pues este falla, este falla, ese falla, este falla, este falla. Y creo que eso es todo. Muy bien. Esto va todo con menos 2 a la chapa, ¿verdad? Sí. Eso significaría que voy a ir al invulnerable de 4 más, a ver si consigo rebotar alguna herida, que ya iría siendo hora de que salga algún 6 para salvar. Muy bien, te he rebotado 3 mortales, ¿vale? Por lo pronto. Y a 4 más está más que muerto, ¿vale? Vamos a ver si explota. No explota, así que eso es la unidad de Castellan Robots destruida. Dame el dial que estaba utilizando y se lo pongo aquí, que tiene 3 heridas mortales hecho un centro. Sí, vale. Por ahí está, perfecto. Vale. Pues ahora vamos a continuar con la siguiente unidad. Bueno, no, claro, la misma unidad de hecho. Vale. Volter Tormenta y esas cosas. Mira, te voy a tirar, dame mi dado por uno. Que te voy a tirar el Volter pesado a la unidad. Vale. Venga. Son 6 disparos, ¿no? Porque sí. 2 Volteres pesados que lleva cada centurión. Vale, hay y este lo repito. Y genero. Hay 2 adicionales, muy bien. Vale. Vale, esto heriría a fuerza 5. Sí, son 3. Vale. Sí, porque estos no tienen castellismo de fuego. Es fuerza 5, R5, perdona, ¿no? Sí. Sí, de todos modos, 4 había. Sí. Ah, había 2, 4 más, fuerza 5, R5. Así que me quitas 2, ¿verdad? Porque arma pesada, estamos en doctrina devastadora. Así que voy a salvación de 5. Salvación de 5, eso sería daño uno muerto. Dos. No, no son vehículos. Ah, es verdad, verdad. Cierto, entonces cierto. Son uno muerto y una herida para otro, ¿vale? Así que vamos a quitar a este de aquí para quitarme fuera de línea de visión y una herida, por lo pronto vamos a ponerle esto, ahora lo cambiaremos por un contador. A este le quedan 2 heridas, ¿vale? Perfecto, aquí lo ponemos y ahora vamos con los Volters del pecho. Sí. Que son como son, tienen la disciplina Volter porque son centuriones y aunque se muevan la tienen activa siempre, junto como los exterminadores, por ejemplo, los Dresnos. Así que, ¿cuántos disparos haría? Serían 12 cada uno, ¿verdad? Efectivamente, te voy a disparar de uno por uno, son 12 cada uno, son 3, ¿vale? A la primera unidad, ¿vale? Voy el primero. A 13, repitiendo todo para impactar. Muy bien. Vale, y genero 1 y 2, ¿vale? 2 más. Esto es 1. Vale. A 5, repitido. Sí, fuerza 4. Repitiendo los 1, muy bien. Tío, pues eso no dispara muy bien, ¿eh? No. De hecho, pues ninguno. Nada, ninguno, tío. Siguiente tanda, tienes que quitar, creo que ha sido 3 blancos. Adicionales o 2 adicionales o algo así. Vale. Muy bien. Segundo. A 13, repitiéndolo todo por Chaster Master. Vale, nada. Y genero. Sí, genero una. Dame uno blanco, si salgo lo que genero. Hostia, me llevo el objetivo. Sí, no, el objetivo está dando tumbos por aquí todo el rato. Luego lo colocaremos bien. Vale. A 5. Y es una salvación a 3 más, porque me quitan la cobertura, que es otra herida, le quedaría una herida restante a este Breacher. Y va a la última tanda. Repito este, y ese. Vale. Muy bien. Y genero 1. Genera 1 extra.
Perfecto. Ya como es el último, cogemos un dado de torrete normal. Y ahí te queda uno y a cinco. Unos no hay, pero este ha hecho lo que no ha hecho un poco el resto. Sí, son y esto cinco. Me salvo a tres más, ¿verdad? Sí. Muy bien, pues es una adicional y se muere otro briche. Solo queda uno de esta unidad. Uh-huh. Vale. Siguiente. Vale. Unidad. El siguiente, pues va a ir la unidad de los Stalkers. Muy bien. Unidad de Stalker Botter. Ahora mismo la unidad enemiga más cercana es estos de aquí. Pero no sé si todos lo verán. Vamos a ver. Vamos a ver. Los Cataphron Destroyers están bajo fuego de los intercesores con Stalker Bolter. Al moverse con arma pesada tienen van a 4 más y repiten todo por el Chaster Master. Así que 8 son los que ven, 8 disparos de Stalker Bolter a 4 más, repitiéndolo todo para impactar. 4 más, más 1 para impactar. No, no, la más. Sí, sí, repitación de concentración, es verdad, se me había olvidado. A 3 más. 3 más repitiéndolo todo. ¿No? A 3 más da todo. Vale, genero 2 más. ¿Sí? Vale. Por la regla de los... Aquí es la mierda. Ahora esto es fuerza 4. Sí, a 5. A 5. Ahora, esto pica. Sí, esto pica mucho. Y repito los 1. Madre mía. Repites todos los 1. ¡Hombre! Vale. Ahí van a entrar unos poquitos. Pues... ahí van 4. Con FP menos 3, ¿verdad? Voy a 5 más invulnerables. Y mira, ya se ha apagado, porque estos son daño plano 2, tres. Porque no es vehículo. No, es que es daño plano 3. Daño plano 3, porque va a ser daño plano 3 de base, un Stalker Bolter. ¿Tú qué te has fumado, hombre? Daño plano 2. Ah, vale, sí, pues ya es que no cuenta nada. Contra vehículo 103, sí. Joder, ya solo faltaría un Bolter de daño plano 3 de base. Vale, se muere One, ¿vale? Se muere un pequeño Cataphron Destroyer. Y queda algo más por disparar, los infiltradores, ¿verdad? Sí, y un Invictor, que le voy a dar una pensada. Ah, perfecto. Armadura táctica Invictor, ¿a dónde va a ir su fuego? Pues mira, voy a tirar a este un agro. Bueno, ¿vale? ¿Qué R tiene el un agro ese? 7. 7. 7. Y tiene esta unidad son 1, 2 y 3. Yes. Y este es de la UNE, este es el que queda. Y este no es, obviamente son los vehículos. Vale. No, vale, no. Venga, va a ir a Lonago. Perfecto. ¿Con qué empezamos? ¿Porte? Venga, Porte. Porte, por ejemplo, ¿no? Vale. Bastan 2. Y lo hiere. Vale. 3 y 3, 6. Vale, esto sí. Oye, ya ha picado. A 4 más. Pues a 7. Y a 4 más. One more time. ¡Ah, qué dolor! Vale, muy bien. Menos 2, si no me equivoco. Menos 3, porque tiene menos 2 de base, más 1 adicional, sí, por doctrina devastadora, creo recordar. De todos modos, tengo invulnerable de 5 más, repitiéndolo 1, porque estoy a 6 de otro, ¿vale? 5 más repitiéndolo 1, como estos 2, 1. Vale, pues son 6 heridas, ni más ni menos que 6 heridas las que se lleva este Onagro. Sigue disparando. Sí, pues me queda el cerro. Dan 3 y esto viene al 5, 6. ¡Hala! ¡Mira! ¡Uf! ¡Qué dolor! Porque esto también va. Esto va con FP menos 2. Menos 1 de base, doctrina de bajadora. Menos 2. Ahí vamos. Esto un 3. Sí, a 5, one more time. Pues serían 2 heridas que entran. Eso significa que. Daño plano 2. Sí, 4, le quedaría una herida restante y te quedan lanzagranadas, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, de todos modos no sé qué estoy pensando porque ya he utilizado un command reroll en esta fase de disparo, así que le queda una sola herida a este Onagro. Muy bien, vamos a ponérsela por ahí. Y ¿las zapatatas cuánto era? Era un D6. A 18 pulgadas. 18 pulgadas está de sobra, sí, así que... A 3 es porque es asalto. 3. Y a 5. Casi la última heridilla. ¡Ah! No. Vale. Muy bien, pero te quedan todavía los infiltradores. Sí, voy a intentar. Esto se. Si saco 6 es para herir, es lo chulo, ¿vale? Para impactar, ¿vale? Venga. 3, 4 y 5. Vamos con la primera unidad de infiltradores, que sí, es las que ven todos, ¿no? Sí, estas que ven todos van a ir a una gruesa. Muy bien, están al rango de fuego rápido. Vale, pues serían, son 5, son 10. 10 tiros. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Vale? Ahora. Los 6 es lo guapo. ¡Vámonos! Bueno, aquí hay un par de 3, mira. Sí, no está tres herida mal. Automática, vale. Y ahora a 3 más impacta. Esto fuera. Bien. Y 3 dados más por el. Y estos 3 genero 3. Sí. Ok, pero estos no... son heridas automáticas, ¿vale? Sí. Pero estos son que genero. Sí. ¿Vale? Esto directamente esto a salvación. Esto déjamelo por aquí. Vale.
Y ahora tira eso a 5. Muy bien, pues son otras... 3, 4. Muy bien, perfecto. Pues todas estas heridas, fíjate, a un vehículo, ¿eh? A 3 más, ¿no? Salvación de 3 más. Está destruido, vamos a ver si explota. ¡Que explota! Y no tengo command reroll. ¡Oh, yeah! Hay un payo, ¿eso cuánto hace? ¡Qué dolor! Vamos a mirarlo, sí. Pero creo que a 3 pulgadas, un de 3, pero vamos a mirarlo aún así. Pilla exactamente todo Cristo, Manu. Todo Cristo, salvo el único, literalmente, la única unidad que se escapan de mi ejército son esta y aquella. El resto de mi ejército, un de 3 mortales. Venga, pues dale. Madre. La carta va a curar, hombre. Vale, vamos a ver. Empezamos con el personaje, que se lleva 2. Te voy poniendo aquí dados forruno y ahora ya... Perfecto. Esta unidad, que se lleva 2, uno le queda una herida, ¿vale? Aquí, este hombre de aquí se lleva 3. Se muere la unidad. Esta unidad de aquí se lleva 3, se muere 1, ¿vale? Vamos a quitar, por ejemplo, este de aquí. ¿Estás seguro? ¿Seguro ese? ¿Por qué? Vale, vale. Ha quitado ese, ¿no? Venga, sigue, sigue, sigue tirando, sigue tirando. Vale. Siguiente, la unidad de Destroyers. Se muere otra. Ay, señor. Dios, de mi vida. Qué mala suerte estás teniendo. Siguiente, el de Dalosus, que se lleva otras 3 mortales. Se queda. Perdonante, pero que ya. No, hombre, queda esa, tío. Sí. El Belisarius Kaur se lleva otras 3 heridas mortales. Ve poniéndolo, anda, que no me acordé. Hostia, ¿cómo puedes tener tan mala suerte? El Manipulus se lleva otras 3 heridas mortales. Madre mía. El Onagro se lleva una herida mortal. Toma, ponle un 1 ese ahí. Sí. Este le queda una herida, este le quedan 8, 7, 6, 5 heridas. Yo he puesto la que les he hecho. O sea, que ponle las que les quedan. Ponle las vale, que yo quedan. No sé cuántas vale. Tiene. Vale, por eso que 5 heridas restantes, una herida restante, una herida restante. Vamos a ponerle este dado mismo que tengo en la mano y cojo otro. Sí, por favor, coge otro. Vale, vamos a ir con esta unidad de aquí, de... que es un de 3, que son 2, se mueren, se queda el sargento de la unidad, se mueren otros 2. Este Scorpius, que se lleva 2 heridas mortales, le quedan 10, y ese de allí del fondo, que una herida mortal y le quedan 11, 10 y 11. Muy bien, vamos a poner los dados y ahora mismo seguimos. Vale. Nos queda este Onagro, que no le había tirado a las mortales. 2, ¿vale? Muy bien, este va a... tenía 11, pues va a 9, muy bien. Bueno, ya hemos puesto los contadores de heridas del absoluto estropicio realizado con la explosión de ese Onagro. Y vamos a pasar con la otra unidad de infiltradores que van a disparar a la unidad de Cataphron Destroyer. 13, ¿vale? Así que esto falla. Sí. Entra 1 y este es directamente herida, ¿vale? Uh-huh. Muy bien. Es una herida. Y ahora R de los bichosos 5, ¿no? R5, sí. Muy bien. Este se ha quedado ahí pinchado. Pues a armadura de 4 más. 4 más. Una salvación. Una herida restante para... No, se lo ha quedado un... Ah, no, que es el personaje. Ese es el personaje, ese es el de la... Vale, vale, que he disparado ahí pensando que era... Sí, sí, efectivamente. Va, va. Vale, pues... ¿Hay algún disparo más? Por favor, dime que no. No, 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 no. Por no, favor, no. Manu, para. No, una herida restante a este. Vale. Vale. Muy bien, pues con esto vamos a pasar a la fase de carga, ¿verdad? Sí. Vamos allá. Muy bien, Manu, fase de carga. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a venir por este sector a ver qué podemos hacer, si podemos entretenerte un rato. Muy bien. Pues vamos a empezar los infiltradores, ¿vale? Sí. ¿A qué unidad cargas? A esto y a ese. Vale, muy bien. Vamos a dispararte con los arc rifles, heavy arc rifles, de hecho. Repitiendo nada, porque estamos en fase de en fuego defensivo, así que aquí no se repite. Uno. El Mechanicus. Impacta 1, fuerza 6, a 3 es, que te hiere con un menos 2. Menos 2, pues eso da 5. Nada, vale. Un de 3, una herida solo. Vale. Ahora sí saco los 1 en los de 3, ¿no? ¿Sí? Ahora sí. Vale, pues tengo 4 para llegar. Muy bien, 5. Perfecto. Llego, vale. Cargados. ¿Siguiente unidad? ¿La tienes pensada? Sí. Muy bien. ¿Quién es? El Invictor este. Lo mismo. Perfecto. A estos 2-3 y a ese. Pues para adentro. Eso no hace fuego. ¿Qué carga necesita? Ah, perdona, el rifle. Se me había olvidado la pistola. Venga, láser, sí. De ese hombre. No. Ya está. Vale, ahora sí, ahora contra ese. Uy, uy, otra pistola láser. Nada. Vale. Ahora, este necesita un 7 para llegar. Sí.
5, 6, 7. Eso es una carga exitosa, efectivamente. Clonk, ahí que llega. Y ya yo creo que no puedes cargar, salvo que con esta unidad tira una carga larga e intente rodear por detrás, aquí, que pueda atravesar. Ah, es verdad, la infantería, no, la infantería sí. El invisto le. No sé cuánto necesita, pero bueno, lo voy a hacer y ahora sí tal medimos, ¿vale? Muy bien. Hostia, pues yo creo que sí llega. Yo creo que con eso sí que llega. Vamos a medirlo y pasamos con la fase de combate en un momento. Infiltradores hacen pailín y enganchan a la unidad de Cataphron Destroyers con esa carga de 10 pulgadas que se han marcado los tíos. Y tirad. 13. Es todo eso. Sí. Fuerza 4. A 5. Uy, va ni tan mal, ¿eh? Todo eso. Bueno, tu salvación, a ver. Eso. Mi salvación de 3 más, de armadura. 3 más. Entran 2. Entran 2 heridas. Había uno con una herida restante, así que este se muere. Y vamos a pasar con la herida restante, 2 heridas, a este hombre de aquí. Vale. Voy a hacer el piling con la otra de infiltradores. Sí, perfecto, vamos vale. A hacerlo. O sea, voy a... 5 infiltradores contra el viceingeniero. ¿Cuántos son? Pues... un chorro. Vale, perfecto, vamos allá. Otra vez por cabeza más difícil. Adreses. Muy bien. Sí, ahí el 2. Y a 4. Pues no hay tanto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto. No hay tanto, hay 7. Y le quedan 2 heridas a 3. Muy bien, pues se muere, justo además. ¿Vale? Muy bien. A la, si quieres hacer consolidación en el momento, ¿vale? Voy a. Sí. Y ahora quedaría la armadura táctica Invictor, ¿verdad? Este no me acuerdo ni cuántos tiene. Me han tirado antes siempre de casi llegar al combate. Sí, pues tiene 5 ataques, ya te lo digo yo. A la carga. 4, 5, a la carga, ¿no? Sí, o sea, no, sí, sí, 5 sí, ataques a la sí. Carga. Pues nada, vamos, a ello. A 3 más, fallas 2. Y fuerza 14, a resistencia 5, a 2 más. Muy bien, son 2 heridas con menos 3. Me salvo a 6. Ahí vamos, ahí está, pues se muere uno, que se muere este de aquí, sí, que era el que le había puesto herida. Y consolidación no puedes hacer, bueno, podrías ponerlo como mucho aquí, así, ¿vale? Uh-huh. Y con eso voy, me tocaría a mí responder, ¿verdad? Uh-huh. Vale, muy bien, vamos a ir primero con el Cataphron Breacher que queda vivo. Que vamos a pegarle con todo, no tengo otra, a los infiltradores, ¿vale? Porque no estoy a una puga del invicto. Así que repito lo uno por el cántico. Es un impacto. Y hiero con menos uno. Que nada, es una herida solo, ¿vale? Vale. Porque en combate cuerpo a cuerpo es un D3 contra vehículo. Así que es una herida a un muchacho de estos. Y ahora no voy a hacer el pailín con los... con los muchachitos estos, con los destructores, simplemente voy a hacer sus 4 ataques, ¿vale? Porque tienen 2 ataques cada uno. A 4, repitiéndolo 1. Es un impacto que estoy casi seguro de que no te hiere. Estoy casi seguro de que tienen fuerza 4. Sálvate por si acaso y lo miramos luego si no te salvas. Vale, perfecto, ya está. Pues con esto sería el final del turno marine. Liderazgo, chequeos de liderazgo. Han muerto 2 Cataphron Destroyers, así que no tengo que tirar. Han muerto 2 Cataphron Breacher, así que tengo que tirar porque tiene el liderazgo 7 y no hay ninguna unidad a 6 pulgadas de él con la antena, ¿vale? Así que vamos a tirar con un 6 se va a ese, ¿no? Por allí, alguno. Y por aquí se han muerto 2, tiene el liderazgo 8. Porque tengo aquí a estos que sí que tienen la antena y ya está. Así que no hay más liderazgos. Vamos a pasar con esto al turno 1 de la edad. Vamos a contar puntos, ¿no? Ah, bueno, contamos si quieres. Sí. No se cuentan contamos, los puntos. Sí, vamos a contar los puntos de Vórtice. Tenemos sin prisioneros, ¿cuántas unidades has conseguido destruir? Pero has destruido una unidad de Castellan Robots, una unidad de Cataphron Breachers entera, sí. ¿Verdad? Sí. Y un onagro. Así que sí, un onagro y el personaje. 4, yo creo que ya está, ¿no? Sí, ha destruido 4 unidades, así que te lleva un D3. Tíralo. ¡Oh! Tíralo el dado, no el muro.
Uno vale. solo. Vale. Ya está, una pena. Asegurar el objetivo 3 está asegurado, ahí lo tenemos. Levanta, levanta. Y la misteriosa es asegurar el objetivo 2, que lo tenemos con aquel invicto de allí. Eso significa que esto más primera sangre son... bueno, primera sangre se cuenta aparte, así que son 4 puntos y tener en mente que tienen la primera sangre hecha. Yo creo que ya esto es lo que hay, como va a pasar al turno 1 de la Adeptus Mechanicus en un momento. Fin de la fase de movimiento de la Adeptus Mechanicus. Este hombre se ha destrabado, estos muchachos han movido hacia acá, Belisarius ha venido aquí, sigue dándole su aura a todo. Este muchacho utilizó Bolster Warriors para que todo el mundo moviese una pulgadita más, moviese 7. Se han retirado, ¿verdad? Sí, estos se han retirado, este se ha retirado y los dos Scorpius han asomado para poder disparar todo su armamento, ¿vale? Ahora vamos a pasar a la fase de disparo y el de Dedalosus va a utilizar el dedo huesudo de la muerte para señalar a este Invictor, Tactical Warsuit. Y vamos a empezar con Belisarius Kaur, que va a disparar su pulso solar, su cañón solar o lo que sea, a este hombre. Un de 3 disparos, que son 2 disparos. A 2 más repitiendo los 1, quedan los 2. Y a 3 más, que son 2 heridas con FP menos 4. Como estoy a mitad de alcance, hago un de 6 de daño con cada uno. Muy bien, 5, 6, 7, 8 y 9 heridas, ¿vale? ¿Por qué la suma dura? 5, 6, 7, 8, perdona, 8, vale. Le he sumado una porque soy tonto. Vale, muy bien, vamos a pasar. 8 a 12. Sí, vale. 8, 9, 10, 11, 12, serían 4 restantes. Vamos a contar porque eso se ha dado bastante mejor de lo que esperaba y ahora mismo seguimos. Siguiente, vamos a ir con el Onagro con sistema Ícaro hacia el Invicto Tactical Warsuit. Vamos a utilizar. No, de hecho, vamos así directamente. Vamos a disparar el sistema Ícaro. Primero, lanza misiles Dédalo, que no impacta, repitiéndolo todo por Belisarius. Impacta y hiere a 3 más, que hiere. Una salvación con menos 3. A 6 es. A 6 es. Nada, un de 6. Que es 3, ¿vale? Le queda solo una herida. Correcto. Siguiente, vamos a ir con el lanzacohetes Gatling. 5 tiros, ¿vale? 5 tiros de fuerza 6 y FP menos 2, daño 1. A 3 es. Ah, y es a 3 es, por cierto, porque no vuelas y tengo un más 1 por el. O sea, el menos más 1 por el más 1 se va. Repito este, nada. Y a fuerza, habíamos dicho 6, a 4 más. Es una salvación con FP menos 2, así que va a 5 más. ¡Vámonos! Ahí, nada, ya chocado, ahí está, a ver si explota. Sí, dame, porque como explote otra vez. No explota. Ese, además, ese explota de 6. Eso habría estado chulo. Vale, lo he matado antes de lo que me esperaba, así que voy a darle una pensadita y ahora mismo continuamos. Estos dos breaches le van a disparar al Invictor de detrás y impacto a 4 más porque sí. Y repito todo. Impacta todo, fuerza 6, a 4 más, ni uno. Vale, siguiente unidad. Vamos a pasar con este muchacho que, bueno, no. De hecho, no vamos a pasar con ese muchacho. Vamos a pasar con este. Y aquí sí que voy a utilizar la doctrina imperativa defensor por un command point. Con eso me voy a 9 command point restantes. Estoy viéndolo aquí fuera de cámara. Y vamos a ir con el láser de neutrones a este muchacho. Y con el graniferro, porque solo tiene uno, creo recordar que solo le pagué uno, a estos de aquí, ¿vale? No, de hecho dos, me acuerdo, porque como en Gibraltar es 100% representación y tengo representado el segundo para no romper la miniatura, se lo pagué. Así que, efectivamente, vamos primero con las metralletas pesadas. Da todo. Fuerza 4, a 4 más. Son 3 salvaciones a tu armadura de 3 más. No fallamos ninguna, perfecto. Uy, láser, tío, madre. Un de 3, son 2, láseres de neutrones, que impactan los 2, que hieren los 2, no te puedes salvar, es menos 4, y son 3 y 3, 6. Espérate, porque estoy pensando que voy a repetir uno con un command, porque ya no tengo más daño múltiple, y como es mínimo 3, no pierdo nada por repetir uno con un command. Vamos a hacer eso, ¿vale? Voy a 8 command points restantes, voy a quitarme un par. Ahí está. Bueno, un par no, uno, perdona. Y voy a repetir este. Nada, 3 y 3, 6, de todas maneras, perfecto.
Pues ahí está, le quedan 7 heridas. No, tienen 13. ¿13? Tienen 13. La armadura invicto. Así que, muy bien. Siguiente. Vamos a pasar con estos de aquí, ¿vale? Y voy a disparar con este. Vamos a dispararle al Invictor con los misiles, a las metralletas aquí y el cañón también al Invictor, ¿vale? Vamos a disparar primero el cañón. Sí, venga. Vamos a disparar las metralletas primero, mejor, ¿vale? Porque es interesante saber qué va a pasar con esto. A ver si le puedo quitar una herida. Son 9 disparos de metralleta. A 3 más, repitiéndolo todo. Muy bien. Y a 4. Bien, pues sálvate 4 salvaciones a 3 más. Muy bien, pues una herida, fallas una, se muere herido. Eso es interesante, eso es lo que queríamos para luego poder disparar el rifle transónico y sacarle el máximo partido posible. 3 de 3 disparos al Invictor, 3 y 3, 6, 7 y 8 disparos, 3 y 3, 6, 7 y 8. A 3 más, repitiéndolo todo. Muy bien. Y fuerza 6, FP menos 1. A 4 más. Muy bien, son 3 salvaciones con FP menos 1. Sálvate a 4 más. Muy bien, son 3, 6 es como 3 soles. Y ahora los misiles. Un de 6, son 6 misiles. Y a 13, repitiéndolo todo, pero no hace falta porque impacta todo. Y a herir al 3. Son 3, 4 y 5 salvaciones con FP. Estoy por jurar que menos 2. Sí, porque son misiles. Sí, menos 2. A 5. Uf. Qué buena salvación. 2 de 3. 3, 4 y 5 heridas. ¿Vale? Muy bien. Les quedarían 2 heridas restantes, ¿verdad? Es Invictor. Perfecto. Vale. Vamos a pasar con el. ¿Cómo se llama? El lanzallamas de este hombre. Ahora mismo se me ha ido el nombre. Rifle transónico. Un de 6. Son 2 tiros. A 4 más. Nada. Para herir a 4 más. Vale, pues vamos a darle. Vamos a disparar con una unidad de estos muchachos de aquí. Estos 3 van a ir a esta unidad de aquí abajo. Y los 2 arcabuces transuránicos van a ir al Invictor, ¿vale? Vamos a tirar los arcabuces. Este lo repitemos por Belisarius. ¿Llega? ¿Vale? Sí, es una hora de 9. De todos modos va a fallar. Y a fuerza 7, a 3 más. ¿Vale? Una salvación con menos 3, creo recordar, menos 2, menos 3. Tira y lo voy mirando mientras tanto. Vale, pues es relevante, vamos a mirarlo y ahora mismo seguimos. Es menos 2, así que está salvado. Vamos a pasar con los rifles normales a esta unidad, que 2 llegan a fuego rápido, 1 no. Y Belisarius Kaun no llega, por cierto, ¿vale? Lo hemos comprobado fuera de cámara. Y a 4, es uno que es con menos 1, ¿vale? Por la regla especial del rifle. Nos salva una herida. Y ahora vamos a ir con la otra unidad. Esta otra unidad sí que llega a Belisarius Kaun porque hay un tillo aquí debajo, ¿vale? Que sí que le llega el aura, así que toda la unidad se beneficia. Y el tillo no podrá disparar porque no ve. Así que vamos a disparar los 2 arcabuces transuránicos al Invictor. Quedan los 2. Que hiere 1. Tírate una salvación con menos 2. A 5 más. ¿Vale? Un de 3. Ya está muerto. Son 2. Le queda una. Ah, le quedaba una. Ah, vale. Explota, pero ¿realmente un vehículo explota si no hay nadie para recibir la explosión, Manu? Es una pregunta muy filosófica. Vale. Vamos a pasar con el siguiente, que va a ser este muchachote de aquí, que va a dispararle absolutamente todo a esta primera unidad de infiltradores. ¿Vale? ¿Qué? ¿Verdad? El Scorpius Desintegrator, todo a esa unidad, ¿vale? Vamos a empezar con el Velero Energy Cannon, porque están todos enteros, ¿verdad? Así que sí, como es daño dos planos. 3 y 3, 6 y 7. Muy bien. 3, 3, 6 y una 7. A 13 da todo. Y a 13 hiere todo esto. Pues todo esto con menos 1. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Salvación. ¿Daño? Daño dos planos. Bueno, pues aquí son unos pocos. Y se muere la unidad. Sí, se muere la unidad. El resto del armamento se pierde.
Y con esto, yo creo que hemos disparado todo lo que teníamos por disparar. Vamos, sí, porque esta unidad se ha destrabado y esta unidad se ha destrabado. Este tío llega a 12 con su pistola. Podríamos pegar un pistoletazo gracioso, que es un de 3 tiros, que son 2 tiros, que dan a 13, repitiéndolo todo por... No, no lo repite todo por Belisarius, porque no es Marte. Y a... Muy bien, una herida con... Estoy por jurar que era menos 1, tírate. Y una herida, perfecto. Como es a larga distancia, creo que era solo uno de daño. Si era corta, era solo un tiro y hacía daño plano 2 o un de 3 o algo así. Vale, con esto vamos a ir a la fase de carga. Comienza la fase de carga, cargo con Belisario a la unidad de infiltradores, hazme fuego defensivo. Vale, pues quedan... Están todos, ¿no? Quedan 5, sí. 3, 4, 5 y... ¿Cuántos quieres? 4 más. 1, 2, 3 y 4. Vale, bueno. Eso no era realmente cierto porque te voy a tirar una granada. Ah, lo de ello. Vale, tiro la granada. ¡Coño! Queda. Vale. Fuerza 6. Sí, a resistencia 6. Que no llega. Ah. Muy bien. Vale. Y ahora pues el resto de voltes. Muy bien, vale. A 6 C. A 6 C. Muy bien, son vale. 2 heridas automáticas que me pongo por aquí. Sí, y la... dos que genero. Dos que genera. Vale. Que otra más. Muy bien, pues son 3 salvaciones a 2 más. Que salvo las 3. Bueno, a ver qué tal. Y tiramos la carga. Que llego. Vamos a ponerlo por aquí. Vale. Siguiente, vamos a ir con el manipulus. Que hace la carga aquí y vamos a ir con, de hecho lo voy a poner, uy, perdón, mi muñeco lo voy a poner por aquí, vale, y ahora con los dos breaches que también llegan, voy a poner uno por aquí y otro por aquí. Muy bien, pues con esto vamos a pasar con la fase de combate. Cataphron breaches son los primeros en combatir, a 4 más. Repitiéndolo uno por el cántico, pero no ha hecho falta. Y son 2 salvaciones con menos 1, daño 1. Vale, pues salva los 2. Siguiente en combatir va a ser el Manipulus con la hacha omnisiana. Son 3 ataques a 2 más, ¿verdad? A 3 más, perdona. 3 más, repitiéndolo 1, da todo. Y a 13 son 2 salvaciones con menos 1. De hacha onisiana, 4 más. Muy bien, eso es daño plano 2, así que un muerto. Ese de ahí, ¿vale? Voy a consolidar la posición con este hombre. Y me voy a poner por aquí, ¿vale? Es que hay un dado en medio, pero vamos, me pongo aquí, ¿vale? En la colmena. Había un dado en medio, para la colmena. Entonces es daño plano, entonces se muere este, que es el daño de este. Ah, había un herido con una herida, sí. Es verdad. Sí, entonces sí, te había atinado la colmena de mecadentrita antes. ¿Me permites que esto vaya antes? Es que no me había fijado. La colmena. Son 5 ataques. Bueno, esto está bastante picadito, lo voy a repetir. Un ataque. ¿Qué da? ¿Y qué hiere? Una salvación a 3 más. Vale, pues ya está. Sí, se muere ese. Ahora, Belisarius Kaul tiene 4 ataques. ¿Cuántos quedan ahí? 4. Espérate. Este hombre lo voy a consolidar aquí, ¿vale? Que es lo que te he dicho antes. Fisiología transhumada ha sido. Transhumana, perdona, ha sido utilizada sobre los infiltradores. Son 4 ataques de Belisarius Kaul, a 2 más repitiéndolo 1 por el cántico. Da todo. Y a 4 más. Y la tragedia Tragedy Strikes, todo 4 más es con menos 2. A 5 más. Yo que quería que durase un poquillo más. Vale, se mueren 2. Se mueren 2. 2 menos. Lo retiramos. A ese. Ha retirado el sargento de los. Ya, hombres. Joder, pero aquí si no, no puede luchar. Bueno, se queda una pulgada. De si este está aquí, se queda una pulgada. No, es que quiero que luche ahora. Vale, quitamos al sargento de la unidad. Colmena de mecadentrita. Son 4 y 4, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. A 2 más. Repetimos lo 1. Vale. Y ahora 4 más. 4 más, vaya manita, todo, a 3 más. ¿Qué mal luchado ha sido, qué mal echado el fisiología? Es decir, muy mal echado, la verdad es que sí, pero claro, no se puede saber. Claro, pero si le pongo el filtro, ¿a cuánto salvo? A 13. Pues aquí entran 3, ¿no? Se queda uno con una herida. Muy bien. Vale, pues es que te voy a explicar por qué ha pasado esto. Porque Belisarius Kaul ha creado a los primaris.
Entonces, claro, no puede utilizar esas cosas contra Belisarius. No me metas narrativo cuando estamos en competitivo. Venga, que te voy a dar con el pavo que queda. ¿Vale? Que te voy a dar con todos los gordos. Le doy al gordo. Venga, tres ataques al que, gordo. Que no es un despectivo, que es que está gordo. Que sí, está un poquillo rellenito el hombre. Da todo. A cuatro más. Vamos, cárgatelo. ¡Ah! Y eran dos. Pues los dos que necesito que falle. Armadura de dos más. Falla una. Una, no hemos dicho, por cierto, porque a lo mejor estáis diciendo, hostia, os han bailado los contadores. No, es que ha habido curaciones del Mechanicus por todos lados en la fase de movimiento. Básicamente, este utiliza el artefacto arqueotecnológico para curar esto. Belisarius Kaul ha utilizado su autorreparación. Encima, este ha reparado a Belisarius Kaul. Belisarius Kaul ha reparado al otro. Entonces, por eso están en las heridas que están. Pero he sacado uno en casi todos los de 13, de todas formas. Así que no me repara mucho. Muy bien, con esto... es el final del turno de la Adeptus Mechanicus. ¿Te voy a tirar la moral? Sí. A la moral se han ido 4, así que con un 3 estás bien, perfectamente. Y vamos a ir con las cartas, ¿vale? Hemos conseguido la voluntad de los Nisia, que es simplemente hacer los cánticos aleatoriamente. Potencia de fuego aplastante también la hemos conseguido. De hecho, hemos matado 3 unidades a disparo, así que es un de 3. Vamos a tirarlo a ver. Que son 3 puntos por potencia de fuego aplastante. Y aquí tenemos una carta secreta que Manu seguirá siendo secreta. Con esto vamos a pasar al turno 2 de los puños imperiales. Vamos. Un momento. Estamos a mitad de la fase de movimiento y no hemos acordado de las cosas de principio de ronda de batalla. Primero, la... la letanía del capellán, ¿vale? La de más uno impactar sobre los Stalker Vortex, la unidad de intercesores. Sale. Recitación de la concentración sale, más uno y impactar. Ahora el de fuego, que es más uno a herir a la más cercana, se lo voy a echar a los centuriones. A la más cercana visible, efectivamente. No sale. No sale, pero puedo repetirlo. Pues ¡no sale! Sale. Pues, tampoco era la más... La he tirado al último porque tampoco era la más relevante. Vale, vale. Muy bien, entonces, voy ahora, a seguir moviendo. Otras cosas, vamos a hacer los cánticos del Mechanicus. Y un 5 y un 2. Con un 5 y un 2 es posible que me los quede, porque creo que el 2 era... no sé si lo cambiaré al 3 y al 6. Voy a intentar pillar el de repetirlo... Creo que es el 3, así que creo que voy a moverlo al 3 y al 6 para tener repetirlo uno en combate cuerpo a cuerpo y repetirlo uno en disparo. Venga, pues estos marines, estos intercesores han quedado aquí, pero el resto de la fila han avanzado, han movido hacia adelante. ¿Vale? Los centuriones y entre media ahí, como entre las piernas son muy grandes, se han colado los stalkers, ¿vale? Muy bien. Las dos unidades que había de 5 intercesores con bolt rifle han salido detrás de la ruina, pueden entrar a disparar con cosas. Estos se han mantenido en su sitio, ¿de acuerdo? Lo que voy a hacer ahora, y los apotecarios, los dos personajes, el apotecario, el capellán y el bibliotecario se han quedado ahí detrás, ¿vale? Porque ahora mismo los poderes que tiene el bibliotecario no me sirven y prefiero tenerlo ahí atrás, ¿de vale, acuerdo? Muy bien. Lo que voy a hacer con el apotecario es curar a este centurión que le está dando herida, pues un de 3. Que son dos. Son dos. Así y que... puedes curarlo una segunda vez. Pero no tengo más a nadie que curar. Te había hecho 3 mortales. Si has curado 2, te tiene que quedar. Entonces estaba mal el lado, ¿vale? Así vale. Que ya está. Te había hecho 3 mortales. Se habría movido. Vale, vale, sí. Se habría movido el lado. ¿Vale? De acuerdo, así que la fase de movimiento con la curación ya está hecha. Hemos dicho que la fase psíquica no la vamos no a hacer. Voy a hacer nada. Así que vamos a ir directamente a la fase de disparo. Fase de DACA. De DACA, DACA. Muy bien, pues, ¿con qué empezamos? Pues mira, vamos a empezar con estos señores que están más lejos. Venga, ¿vale? ¿A dónde van? Van a llegar al último ¿llega? Onagro, sí, donde está medido. Qué grande, perfecto. Pues son, ¿cuántos disparos? ¿6? Pues 6. Muy bien, ¿vale? Perfecto. 6 a 13 porque no ha movido. Efectivamente. Vale, así que estos dos, porque no repito nada ni nada. Fuerza 7. ¿Algo más? Vale, pues 1. Una salvación. Parte, ¿cuántas heridas te quedan? Me quedan 9. Ah, hostia, ¿no? Pensaba que de aquí parecía un 6. Sí, sí. De aquí parecía un 6 porque el 6 es un 9 al revés. Parecía un 3 porque estoy sin gafas y sin lentillas claro. Y no veo la mierda. Vale. No salvo, eso serían 3 heridas del tirón, sí, ¿verdad? Sí. Muy bien, pues vamos a 6 command points restantes. Anda, 6 command points, madre mía. A 6 heridas restantes con este muchacho. ¿El Unagro del lado cómo va de herida? Entero. Está enterito, ¿no? Está entero, es de los pocos que se escapó a la macro explosión, vale, del otro Unagro. Déjame que voy a hacer una medición que es así me es relevante. La medición. Vale. Muy bien, vamos a ir con los intercesores con Stalker Bolter sobre el Onagro que está completo. Y ya está. Ha movido, tendría un menos uno por pesada, pero como tiene un más uno por la letanía. Las gallinas que entran por las que van saliendo. ¿Vale?
así que a 3, ¿eh? ¿Vale? Y repetimos todo. Por nuestro amigo, el señor del capítulo. Ahí está. El amigo de los niños. Vale, así que estos dos van fuera. Genero, 2. Por los que también. Por sí. Lo que entra, por lo que sale. ¿Vale? Perfecto. Vale. Podríamos decir que compensa balística. Sí, incluso. Compensa balística. fuerza 4. ¿A dónde sí. peca esto? A 5. A 5. ¡Oh, Dios! Y ¡qué dolor! Repito, los unos. Pues y aquí. Otro más, madre mía. Estamos hablando de más de un 50% de 5 más, ¿eh? Que se dice. Pues pronto. Eso es con menos. 3. 3. Ya te lo digo yo, tienes menos 2 de base, menos 1 por doctrina devastadora, daño plano 3. Sí. Menos 3, 5 más invulnerable. E ir repitiendo los unos porque hay otro nagro a 6 pulgadas. 5 más invulnerable, salvo 2, y repito el 1. Ahí está. 3 y 3, 6 y 3, 9 y 3, 12. Está destruido. Vamos a ver si explota. No. Lo tengo que repetir. Está picado. Nada. Uf, qué tensión ahí, ¿eh? Por un momento. Muy bien, pues eso es otro nagro fuera. Vamos a pasar con la siguiente unidad en un momento. Muy bien, Manu. Siguiente unidad. Sí. Va a ir los centuriones, pero antes va a tirar el infiltrado ese de aquí. Si no lo veo, se me olvida. Y un tiro en las tripas le va a pegar a Belisario. ¿No? Porque, ¿cómo están los? ¿Cómo andamos de móviles? ¿Cómo andamos ahí de? De estos están enteros, esta unidad. No, sí. De hecho no está entera, hay una. No, esta no, herida es del gordo. Sí, pero... Vale, perfecto. Pues dos. Le estamos haciendo hoy un fat shaming al pobre manipulo. Bueno, venga. Da, la herida 5, nada. Vale, eso ya está hecho. Ahora, los centuriones. Por rango, lo que llegan son los volteres pesados. Aquí hay un agro final. Sí. Y los volteres, lo único que llegan es este señor. Este muchacho. Este aquí. Señor. Muy este bien. Señor. Perfecto. Vale, este señor. Así que voy a disparar primero lo relevante que aquello, porque este señor, pues, yo qué sé, por saturación, yo creo que a lo mejor lo tiro. A lo mejor, o sea, a lo mejor. Perfecto. Vale, entonces, vamos a decir: 1, 2, 3, 4, 5, que están enteros. Vale. Este, 1, 2, 2 y medio. Un señor contando. Hoy en Deep Game 3 tenemos a un cheño 4 y 5. Vale, ya. Qué arte, qué arte. Además va tonalmente muy corporativo, Manu. Tu ¿qué? Camisa con la camisa con los dados y con las cosas. Que luego voy a trabajar tú. Vale. Venga, te ayudo. Sí, anda. Sí, échame ayuda. Échame ayuda. Míralo. Poca vergüenza. Al rese. ¿Eso es los volteres huracán? No, esto es polla, esto es los volteres pesados. Los volteres cortos. ¿Ah? A 13. Vámonos. Uf. Menos mal que tiene ahí un señor del capítulo cubriéndote las espadas, porque la tirada ha sido bastante mala en general, sí. ¿Eh? Bueno, pero para eso está. Para eso paga uno como un pollo. Vale. Vamos a tirar por aquí. Uh-huh. Vale, tampoco hemos cuidado, ¿eh? Y ahora los 6 son. Esto ha fallado. Otros que generan, ¿no? Este estaba dado, que lo he girado yo ahora. Vale. Y ahora genero 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí. ¿Vale? 2, 4 y 6. Pues, y eso fuerza 5, ¿verdad? Sí. A 5 más. Y esto va con FP menos 2. Volte pesado menos 1, doctrina devastadora, un menos 1 adicional. ¿Cómo van, Manu? ¿Va bien? Sí, ya que son hermanitas chicas. A 5. Pues estoy viendo relativamente pocos para lo que es, ¿no? A sí. Los unos por el teniente. Sí, los otros dos. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, por aquí, 8. Pues ya está. ¿Y este? 9. Vale, uy, perdón. Vale. Pues vamos a tirarlo. Sí, poco, relativamente poco. A dos más, pues voy a utilizar la. Da igual, la armadura invulnerable, porque ya está solo el onagro, así que. Muy bien. 5, 5, pues 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Está destruido. Vamos a ver si explota. ¡Opa! Explota, ¡pumba! Pero me voy a. Por eso. Gástalo, gástalo, gástalo. He gastado un command point. Voy con esto a 7 command points restantes. Madre mía, como vuelva a sacar otro 6. Y. Va. Pues con eso este onagro es destruido. Vamos a retirarlo y vamos a continuar con la siguiente unidad. No, pues el huracán contra el nuestro amigo el Breacher. El primero de ellos. Va a hacer este, lo que no ha hecho. Y genera 1, 2, 3, 4, 5, 6. Joder, 1, 2. No, 7 de hecho. 3 y 3, 6 y una 7. Pues ya está, pues estoy. Fuerza 4. A 5. A 5. Y este. Y este. Y este. Y este también. Joder, madre mía, qué tiradas, por amor de Dios. Mira qué pila de 5. Si ha sacado más del 50% 5, tío. Y aquí hay otro. Y hay otro, joder. Vale, pues a 3 más. Porque no me quita como fuego rápido.
Pero aún así da igual porque son tres heridas justo. Ahí está. Puedes destruir. El resto, y ya está, el resto de armas se pierde. Vale. Sobra. Vale. Y vamos con los intercesores. Venga, dime. Vale, pues. ¿Necesitas mirar rangos de fuego rápido y esas cosas? Mira, voy a intentar hacer. ¡Pum! ¿Qué vas a intentar? Taponazo del Capi. Venga. Al ¿quién? Al Mocho de Losu. Venga, perfecto. Vamos allá. Vámonos. ¿Da? Vale, sí, da. Vale. Sí, no, que quería el 6. Que quería el 6. Vale. Porque tiene fuerza 4. Y le queda una herida. Bueno, sí, pero tengo que irle. Venga, a 4 más. No hieres, pero, teniente. ¡Toma puta! Hieres. Uf, menos mal, qué susto, porque es que lo necesito de verdad, ¿eh? Venga, pues el teniente va a disparar allí a los. ¿Estos son dos unidades o no? Una sola. Una unidad. Venga, pues va a disparar allí. Venga. Con el Stalker suyo, ¿vale? Un tiro. Está movido, ¿vale? No da, porque es un teniente, pero puede repetir por el señor del capítulo. Que así queda. Vale. Pues un Mastercraft. Sí, de lo que tú digas. No hiere. Vale. Es a 5 más. Sí. Vale. Vale. Y. ¿Qué me queda? Esto, de aquí. Vale. Venga. Vamos a disparar a la unidad aquella, que es la que me. La que llego y la que. Vale. A esto de aquí, sí. ¿No? Venga. Vale. Pues dime. 2, 4 y una 5. Venga. Vale. Una unidad. ¿Qué? ¿Qué pasa? Esta es la granada, ¿vale? Ah, una granada con. Tienes lanzagranada auxiliar, sí, ¿verdad? Tanto, no, bien. Vale. Dame que es que. Bueno, repito, sí. ¿A qué? Y vale. Son dos más. Dos más. Vale. La granada ha dado fuerza. Sí. 6 a 13, 1 con menos 1, una salvación. Que salvo. Vale. ¿Y porque a la duda de 4, invulnerable de 5, de todas maneras, por la estrategia. ¡Buah! Nada. Para. Lo 1 por el teniente, ¿verdad? ¿Cierto? Nada. Nada. Pero esto llega a la aura del teniente también. Sí, está aquí. Ah, vale. Muy bien. Vale, entonces, esto es una unidad de 5 y esta es otra unidad de 5. 1, 2, 3, 4 y 5 y la otra segunda de 5. Ah, vale, perfecto, que es en filas, ¿no? Yo sí. Creía que era no, no, vale, no, vale, no, perfecto, no, perfecto. Entonces sí que llegan las dos. Lo mismo, segunda operación, granada. La granada no desata adicional, la granada. ¿Este sí? Sí, la granada a 3 más. Y el resto a 5. Vale, la granada no hiere, pero teniente. Tranquilo. Vale, tranquilo, no, sí, teniente. Sí. Si el teniente está ahí, si por suerte está ahí, no. Vale. El teniente está ahí, pero. Joder. Pero ahora. Mira, ya eso nada, ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Vale, ¿qué quieres que me salve primero? Pues. Esto es daño 1. Sí. Y eso es daño un D3. Esto es daño un D3. Sí. ¿Tiene algún herido? No. ¿No? No, porque lo curé con el artefacto sí, sí, vale, no. Primero la granada a 5, salvo. Y ahora los bolteres a 5 también, porque es menos 1, ¿verdad? Sí. Pues, no sabe, mira, ninguno. Se va a morir uno por los bolteres. Ya me he gastado un command point en repetir este turno, así que no te queda nada más por disparar, ¿verdad? Sí. ¿Qué te queda? El Whirling. El Whirling. Whirling. Vale, pues vamos a quitar a este hombre de aquí, por ejemplo. Vale. Muy bien, pues. Abuelita, dime tú, ¿con qué continuamos? Vale, no me acuerdo qué objetivo tiene. Man the walls behind. Creo que no lo hemos dicho ni en cámara. Man the walls, que es tener a gente en cobertura. Defender objetivo 1 y uno secreto, ¿vale? Son los tres que tiene. Vamos a darle una pensada y ahora mismo continuamos. Vamos con el Whirlwind, ¿no? Sí. Está ahí hay condillo y se me olvida. ¿A este hombre? Vamos a darle al barco ese. Venga, perfecto. A ver si lo degrado. Voy a aprovechar el daño extra de la doctrina devastadora y luego ya la táctica ya voy a otro menester, quizás. Venga. 2 de 6. No, está bien. Mal. 2, 4, 6, 8 y 1, 9. Muy bien. 3 es. ¡Uf! Ahí se ha pinchado, bien pinchado. Fuerza 6. A 5. ¡Oh! ¡Qué dolor! Son 3 con menos 1. Mira, salvo 2 y entran 2 heridas: 9, 8 y 7. 7 no está degradado todavía. Vale, pues yo creo que con un bizcocho te pego, ahí. Venga, campeón. Me pegas. Venga, pues no he cargado. ¿A quién? ¿A los Breachers o a Belisarius? Que pegarle a Belisarius, porque como pegarle a los Breachers, ¿sabes? Además, si recuperan los Breachers, bueno, si ahora puedo repararlo con otro personaje. Bueno, a Belisarius. Venga, a Belisarius. Tampoco si estaba un poco. Ya está. Nada, ya está. Y ahora Belisarius te pega a ti. Obviamente. Hacha Omnisiana. Repito los unos.
¿Sí? ¿También esta vez? Sí, me ha salido el 3 y el 6 en los cánticos. Bueno, me ha salido el 2 y el 5 y le he sumado uno por Belisario y esto lo he movido ahora mismo. Perdón. Y con fuerza 6 son dos salvaciones con menos 2 de la chornisiana de Belisario Kaur, que es un poquito mejor que una chornisiana normal. Fuera. Y se va a... A fregar. Diría a conocer a su creador, pero literalmente acaba de conocer a su creador, o más concretamente a la chornisiana. Vale, pues listo, yo mi turno ya está. Voy a consolidar la posición 3 pulgadas con Belisario hacia adelante, ¿vale? Que va a ser relevante. Y con esto y un bizcocho, como ya bien hemos dicho antes, termina tu turno. ¿Qué has conseguido? Pues de carta. Estoy en curso de... De hacer la secreta, ¿no? Uh-huh. Tenemos defender el objetivo 1 como activa y enseñable, que es este de aquí. ¿Puede ser el 1? Sí, 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 sí. Efectivamente. Y Mandewals. Tenemos a... 3 unidades de puños imperiales. Sí, tenemos 4 dentro de edificio, embarcados en edificio de estos. Sí. Tenemos 4 en este edificio de aquí. No, ¿verdad? Tenemos 2 unidades aquí, 2 unidades aquí. Ah, perfecto. Y otro aquí. Perfecto. Bueno, entonces consigue un punto, sí, y está en progreso de hacer este. Y este, pues podemos intuir que está en progreso de hacerlo. Yo ya te digo que acabo de conseguir defender el objetivo 5 en mi zona de despliegue. Así que son 2 puntos para mí y un punto para ti ahora mismo. Vamos con el turno 2 de la Destus Mechanicus. Comienza el turno de la Destus Mechanicus. Vamos a empezar en breve con la fase de disparo, pero antes vamos a ver cómo se han movido las cosas. Este Xicarian, Scorpius ha movido por aquí. Este Scorpius ha movido por ahí. Estos muchachos de aquí han movido hacia adelante. Y por aquí he movido con estos de aquí, ¿vale? Para estar aquí cerca del objetivo, ¿vale? Ahora. Una cosa que realmente yo creo que voy a avanzar con este hombre para ponerlo detrás de esto. Con una pulgada no voy a poder, de todos modos. Serían 2 pulgadas realmente porque he utilizado Bolten Warriors, así que lo pongo por ahí, ¿vale? Le queda una herida restante. Belisarius Kaul ha movido hacia adelante valientemente. Está justo a 9 de esta gente, un poquito menos de 9 de aquí. Y al principio de la fase de... Bueno, vamos a decir que he utilizado una estratagema de vórtice de guerra para descartarme 2 cartas de mi mano y coger otras 2, y finalmente he decidido sacar una carta en secreto, mantener la línea y defender el objetivo 2, ¿vale? El objetivo 2 es aquel que hay allí. Muy bien, entonces vamos a pasar con la fase de disparo y vamos a empezar utilizando la estratagema especial del manipulo de servidores para darle un +1 impactar adicional a estos muchachos de aquí por un command point, ¿vale? Con esto voy a 4 command points restantes y vamos a disparar sus 3 plasma culverins hacia los centuriones, ¿vale? Que están señalados por este muchacho. Entonces, vamos a tirar 3 de 6 y voy a repetir con un command point, voy a 3 command points restantes. Este 1, ¿vale? Que son 2, ¿vale? Muy bien. 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, ¿vale? Son 3 y 3, 6, 3, 9, 10 y 11. Y vamos a ir a sobrecalentando, obviamente, a 2 más repitiendo los 1, ¿vale? A 2 más y repetimos 1. Muy bien, da todo. Fuerza 8, a resistencia 5, a 3 más. Muy bien, pues es todo esto, ¿vale? Este es un 1. Okay. Muy bien, pues sábate eso con FP-3. Pues irían a 5, ¿vale? Uh-huh. Son 4. 6. ¿Daño? Plano 2. Son plasma. A 5 hemos dicho. Sí. Pues mira, esto salva. Entran 3. Vaya por Dios. Vale, así que si son daño plano 2. Son 1 muerto y medio. Vale, muy bien, vamos a retirarlo. Eso ha sido bastante menos de lo que esperaba hacer con esta unidad. Vamos a continuar con la siguiente en un momento. Scorpius Desintegrator va a disparar sus metralletas a la unidad de Primaris con Stalker Bolt Rifle y el resto del armamento sobre los centuriones. Primero vamos a tirar el Veloro Energy Cannon, que son 4 y 5 disparos. 5 disparos a 2 más, repitiendo nada, muy bien. No, repitiendo los 1 porque por el cántico, repetir los 1 en disparo, se me olvidaba, ¿vale? Y fuerza 6 a 13, son 3 con FP-1, eso daño plano 2 a los centuriones. FP-2 a 3 más, sí, FP-1.
¿Vale? Salvan los tres. Ahora, el misil. Que son tres tiros de misil. A 12 repitiéndolo uno. Muy bien. Y son tres salvaciones con menos 2. Daño de 3. Vale, ahí hay un fallo. Para. Porque, claro, hace daño un D3. Yes. Me lo gasto. El que me queda. Te gasta un CP que te queda, te quedas sin CP ya. CP porque es relevante ese. Nada. Vaya. Un D3. Y es 1. Solo no puedo repetirlo. Se le queda una herida restante a 1. Luego vamos a tirar 3 y 3, 6 y 3, 9, que son las metralletas, la escuadra de intercesos con Bolter, pues con Starker Bolt Rifle. A 3 más repitiéndolo 1, que son otros 2, 1. Y a 3s, no, a 4, perdona. Pues son todo esto a tu salvación de 3 más, normal. 3 y 3, 6. Vale, pues 1 muerto. Es la primera, ¿no? No, Starker Bolt Rifle. Ah, vale, vale. Sí, de los Starker. Pues voy a quitar uno de aquí atrás, ¿vale? Perfecto. Vale. Siguiente, vamos a ir con el otro Scorpius. De hecho, vamos a ir con estos dos muchachos, ¿vale? Vamos a disparar a la unidad esa, ¿vale? Son a 4 más. Queda 1. Y a 3 es. Una salvación con menos 2. A 4 más. Repite, está pica. ¿Vale? Un de 3, así que quítalo. Porque no va a hacer más. A siguiente, vamos a pasar con el otro Scorpius, que vamos a disparar a la escuadra de centuriones, velero Energy Cannon y misiles allí, los metralletas a la escuadra de Starker Bolt Rifle de nuevo. Venga, vamos allá con el velero Energy Cannon. Son 6, 7 y 8, ¿verdad? No, 1, 2, 3, 4, 5, 6, perdona. Uf, no sé contar. 6 a 12, repitiéndolo 1. Muy bien. Y fuerza 6 a 13. Muy bien, pues sálvate 4 salvaciones con menos 1, 4 salvaciones al 3 más daño planado. ¿A los centros, no? Sí. ¿A 4, no? Sí. Muy bien, pues son 2, es 1 muerto. Son daño planado, así que un centurión muerto. Vale, ahora misil, un de 6. Son 2 tiros de. 4 tiros, perdona, de misil. A 12 repitiéndolo 1. Muy bien. Mira que era difícil. Y a 3 es. Pues una salvación con menos 2. Vale, pues un de 3. Que es 3. No, que lo ha salvado. Si tiene menos 2 y salva a 12, 4. Ah, 4. Ah, vale, perdón. Pues creía, no sé por qué. Vale, siguiente. La metralleta a la escuadra de Starker Bolt Rifle son a 2. No, a 12 no esta vez, a 13, repitiéndolo todo. Por Belisarius Kaur. 13. Muy bien. 4, ¿no? Sí, a 4. Son 4 salvaciones a tu chapa. A 3 más. Y otro muerto y una herida para otro. Vale, quedan 8. Y nos quedan 2 centuriones. Eso puede ser un problema. Vamos a disparar con esta unidad de Skitari. Y creo que voy a utilizar el protocolo. Como son Skitari, voy a utilizar por un command. Voy a 2 command restantes. El protocolo defensivo, ¿vale? Y eso significa que tengo un más 1 para impactar, porque al ser Skitari normal tiene un más 1, pero como impacta a 3 será 2 más repitiendo los 1 por el cántico sobre la unidad de centuriones. Que dan los 2 y hieren los 2. 2 salvaciones con menos 2. ¿Vale? Un de 3. Son 2. Y ahora la que no tiene la estratagema, igual otros 2 petardazos. Quedan los 2. Que hieren los 2, 2 salvaciones con menos 2. Que una la falla, un de 3. Le queda una herida, ¿no? Así no, 2, 2, 2. Ah, 2. Vale. 3 heridas, así que se muere. Queda solo 1. Y a mí me quedan muy poquitas cosas para disparar, por no decir ninguna. Así que, bueno, parece que ese centurión se ha salvado ahí de la muerte. Vamos a pasar con esto al disparo de Belisarius Kaur. Que
lo que vamos a hacer... Vale, lo que vamos a hacer va a ser dispararle a la unidad de delante, de intercesores, ¿vale? A la de delante... No, vamos a dispararle a la de los Stalkers, ¿vale? A 12 pulgadas, su fusión tocho, que son dos tiros, a 12 y a 12. Son dos con menos 4 de daño un de 3 cada uno, ¿vale? Voy a tirar primero. Primero. Joder, qué bien. 2, 3, se muere uno. Y uno, pues se muere uno, el que estaba herido, porque había uno con una herida, ¿verdad? Y otro con una herida. Vale. Pues con esto y un bizcocho pasamos a la fase de carga en un momento. Belisarius Kaul carga a la primera unidad de intercesores y al centurión. Vamos con esto, señores. Esto es la granada, ¿vale? Perfecto. Pues como estoy al rango del señor de del este capítulo, repite todo, sí. Así que dame otro. Ahí está. ¿Seis? Muy bien, pues uno. Uno, porque ese me generaba otro, porque sí. Es un vórtex. Vale. Fuerza 4. Nada. Repito este por el teniente y nada. Una herida. Ah, sí, es verdad. Una herida a 3. Salvo. Venga, vale. Ah, me hay otra de dados que ahora va lo otro. Sí. Ahora son el centurión, ¿verdad? Tiramos sí. El vórtex pesado primero, 9 dados. Venga. Venga. No, 6 dados. Perdona, 6 dados. Sí, 4, sí, sí. A 6 es uno que genera otro y repites todo lo demás. Muy bien. Eso que son 4. A fuerza 5, a resistencia 6, a 5. Muy bien, son 2. 2 salvaciones con menos 2 a 4. Salvo los 2. Vaya, hombre. Y los Volter Huracán, que son 12 disparos, ¿verdad? Sí. Bien. Aquí hay 3 y lo voy a repetir todo. Vale, estos son otros 2 más. ¿Vale? Son todo 10, esto. ¿No? Y cada uno genera uno más. 4, claro. 5, 10. 3, 4 y 5. ¿Vale? A 5. Muy bien, que son. Este 1, este 1. Son 4, ¿verdad? 4 salvaciones a 2 más. Sí. 3 y 1, 4. Una herida. Oh, ahí ya. 7 heridas restantes a Belisarius Kaul. Vamos a ponerle por ahí 5, 6, 7. Y ahora vamos a tirar la carga. Necesito un 9 para llegar allí. 6, 7, 8, 9. Perdona, era un 3. 6, 7, 8 y 9. Llego, vamos a moverlo y ahora continuamos. Belisarius Kaul va a ir con su hacha omnisiana y todos los ataques de las colmenas de Mecatentrita hacia el centurión. Repitiéndolo uno. Lo repito otra vez, está picado. Otro uno, perfecto. Uf. Y a 3. ¿En serio? Venga, sí, vamos a decir que ya está. Pues uno solo. Una sola salvación con menos 2. Ha pinchado Belisarius Kaul bastante. A 4. Vale, pues son 2 heridas. Y ahora las colmenas de Mecatentrita, aunque esto ya es difícil que haga algo. 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. A ver, ahora se tira dado seguro. 6, 7, 8, 9, 10. A 2 más repitiéndolo 1. 2 más repitiéndolo 1. Y tiene resistencia 5, ¿verdad? Sí. Belisarius Kaul tiene fuerza 5 de base o fuerza 6. Voy a comprobarlo. Antes de tirar la colmena de Mecatentrita, voy a repetir una de las tiradas para herir con la hacha omnisiana con un command point, que no sé por qué se me ha ido la pinza y no lo he hecho. Repito una de las tiradas fallidas para herir a 3 más. Salvo hiero. Sálvate una con menos 2. Con menos 2, sí, está salvado. Perfecto, ya está. Y esto es fuerza 5, que lo hemos mirado, entonces a 4, sálvate todo eso a 2 más. Son 3 y 3, 6. Muy bien, salva todo. Perfecto, pues con eso vamos a pasar a consolidar la posición. Estoy más cerca de estos señores, así que consolido mis 3 pulgadas la posición y ahora mismo volvemos. Intercesores contra Belisarius Kaul. Van los puñetazos normales. Uh-huh. A 3 repitiendo todo. Sí. Este. Vale. Vale, que dan todo. Y a 5. A 5. Y luego a 2.
5, repito, lo 1. Vale, pues, son 2, ¿verdad? No, o 4. 4, perdón. Vale, pues 4 salvaciones a 2 más, que una no, herida, 6. 6 heridas restantes. Y ahora el puño de combate. 4 ataques, ¿por qué 4? Ah, porque te he cargado. Vale, ya está. Pregunta tonta. Vale, y dan 3 y a fuerza 8, a R6, a 13. Repite el 1 por el teniente. Muy bien. Pues 3 salvaciones con menos 3, ¿verdad? 5 más invulnerable. 2, 3, 4, 5. Sí, invulnerable de armadura, da igual. No salvo ninguna. Así que nada, 3 me va a matar unos intercesores en combate cuerpo. No. Ah, no. 3 heridas solo, vaya. Vale. 6, 5, 4, 3. 3 heridas restantes a Belisarius Kaul, pero vamos, ya está bastante frito, pero había que intentarlo. Vamos a pasar con esto. Al final de mi turno tengo un punto de Eterna, que tú también hiciste un punto de Eterna en el turno anterior, que creo que no lo dijimos en cámara, y de Vórtice de Guerra he conseguido mantener la línea y estoy en proceso de defender el objetivo 2. Esta carta es secreta, ¿vale? Así que mantengo la línea. Ponme a mí 2 puntos también porque he conseguido lo de... Indomitable Defense, cuando este objetivo... No, ¿defender? Primero, vale, sí, perdona, primero ese. Era de lo oculto. Vale, pero el defender son 2 turnos, o sea, al final de tu turno lo consigo, ¿no? Sí, defender el objetivo... Este. El objetivo 1, efectivamente. Vale, sí. Eso lo consigo. Lo defiendes, sí, muy bien, esto lo consigues, son 2 puntos, ¿vale? Y este... bueno, espérate, antes de seguir leyéndolo, ¿lo hace o no? Sí, sí. Vale, muy bien, entonces... cuando se genera, marcas 3 objetivos y haces un punto de victoria si consigues al menos uno de ellos. D3 si consigues 2 de ellos. Y D3 más 3 si consigues los 3. Vale, pues, vale, consigues 2, o sea que es un D3, tío, un D3. Muy bien, son 2, así que son 4 puntos para ti, ¿vale? Estas cartas se consiguen. Miramos el marcador al final de la ronda de batalla y tengo un punto de guerra eterna en el marcador porque estoy controlando el objetivo 1, personajes pasan por encima de incluso la línea en esta misión. Y en cuanto a puntos de vórtice de guerra, tú, como acabamos de ver, consigues 4 puntos, así que vas a... vas a 8... puntos y yo voy a consigo uno más y tengo 2 pendientes de hacer, el defender el objetivo 2 y lo que sea que es este objetivo oculto. Así que con esto vamos a pasar a la tercera ronda de batalla y cuando empieza la tercera ronda de batalla vamos a tirar los cánticos al Omnisia. Muy bien, es un 1 y un 4, entonces lo que voy a hacer va a ser bajar esto a un 3, ¿vale? Voy a bajar esto en 3 para tener más 1 a repetir los 1 para impactar y el 1 lo pierdo, ¿vale? El 1 pasa a 0, entonces no tengo ese beneficio. Sí, bueno, a lo mejor luego cambio uno de ellos, ¿vale? Así que tengo cántico, ahora mismo tengo cántico 0 y cántico 3, que es repetir los 1 en combate cuerpo a cuerpo. ¿Tus letanías, Manu? Pues van a ir a los Stalker Bolter, ¿vale? Sí. Porque son los que más se pueden dar. Por cierto, no hemos hecho los chequeos de moral, ¿verdad? Sí, bueno. Sí, porque aquí se han muerto 4, así que... Tienen 8. Ya está. Vale. ¿Y los Stalker Bolter cuántos han muerto? Quedan 1, 2, 3, 4, 5 y 6, han muerto 4. 4. También un chequeo, que lo pasan 4, también. 8. Perfecto. Pues ahora sí, lo que estabas diciendo, perdón, es que se me ha... Que se lo voy a dar a los Stalker Bolter, ¿vale? Sí, pues los dos, Catecismo de Fuego y Recitación de la Concentración. Vamos a dar el Catecismo de la Concentración, ¿vale? Porque si mueven y son más 1 siempre gusta. Vale, muy bien, sale. Y el del más 1 ahí también se va a mudar. Venga, Catecismo de Fuego. Muy bien. Salen los dos, vamos a pasar con el turno 3 de los puños imperiales en un momento. Final de la fase de movimiento de los puños imperiales. ¿Y qué vamos a hacer? Que se gane el sueldo el de este. Venga. Bueno, es que tampoco he dicho las 3. ¿Qué ha hecho? A ver. Estas son mis 3 de estas. Que no, vale, hemos dicho meta que estas son mis 3 de estas. Sí, eso, mis 3 cartas. Asesinar, dominar el warp y una misteriosa. Perfecto. Vale, pues dime. Bueno, vamos a hacer el apotecario que se gane el sueldo, ¿vale? Venga, voy a intentar recuperar a 4 más un centurión. Pero primero tenía 2 heridas hechas. No, no, no. Tendrás que curarlo. Claro. Este que sí. Bueno, pues curo 2 heridas. Pues ya está, ahora está entero. Y ahora la segunda vez. Pues recupero 1. No lo recupera. No, pero puedo repetir el dado. O era 3 más. O era a 4 más. A 4 más. A 4 más, pero puedes repetir. Efectivamente. Barco, ¿no? Venga, pues repite. Y
y lo recupera. Pues ahí vuelve un centurión con una herida restante. ¿Vale? Y ahora fase psíquica. Sí. Que ya me veo por dónde viene. Bibliotecario a la unidad de eso, Fortify, ¿vale? Venga. A cuatro más, que es el Warp. ¡Peligro! Y no tienes coma. No, tío, pues ¿no? Ya está. Un de tres. Ya está, se come dos. Se come dos mortales. Ya está, tío. Estaba de mano. Ya está. A otros explotan los nagros. Ya está, nos vamos a quejar. Ya está, ya está. No nos vamos a quejar tampoco, venga. Ya está, ya está, ya está. Que ahí ese centurión está vivo porque por la origen de la angustia. Ya. Vamos. Venga, aquí dos heridas menos. Pero, que, bueno, tres, perdón. Tres heridas, no. ¿Tres heridas restantes o con armadura de exterminador? Claro, tiene cuatro. Bueno, ¿no? Que lo mismo como otro peligro que le voy a tirar un smite a... Hostia, eso sería maravilloso, eso sería glorioso. No, sale un smite, un de tres. Tres, pues ya está, se muere. Pues Belisarius Caul es el señor de la guerra para ti. Sabía dónde venía el hombre, pero es que era justo. Ha merecido la... Lo que pasa es que no ha salido lo que quería hacer, pero bueno. Si hubiera salido habría estado chulo. Pues ya está, fase psíquica, a tomar por culo. Muy bien, eso hemos terminado con la fase psíquica, vamos a pasar con la fase de disparo en un momento. Capitán, ¿va a disparar a dónde? Al muñeco ese, al de Pocho. Venga. ¿Da? Fuerza 4. R... 4. No hay dentro. Putas de oro, tío. Su trabajo me está costando el ir con ese. Pues eso para mí era un pelotazo. Claro. Siguiente unidad van a ser finalmente los supresores que van a disparar a... A este de aquí, que le quedan menos. Vamos allá. Vale. A 3. A 3. Fallan estos dos. Y a 4. Fuerza 7. A ver, 7. Sí. Son 2. Y son FP menos 3. Vamos allá. Que salvo 1, son 3 heridas del tirón. Así que voy a 4 heridas restantes con este muchacho. 4. Muy bien. ¿Siguiente unidad la tienes pensado? Sí, van a disparar los centuriones. Al muñeco ese. Vale, muy bien. Vale. Pero si al que es el más cercano. Perfecto. Vale, eso lo van a disparar con el Volter Huracán. Yo creo que a 24 disparos. Malo será, ¿no? Malo será. Malo será. Malo será. ¿Y los Volter pesados a dónde? Y los Volter pesados van a ir a. Este quedan 4. Sí. Voy a ir a. Ahí. Venga, perfecto. Pues tiramos primero los Volter pesados. Serían 12 tiros. 3, 6. Vale. Estos se han ido del aura de 6 del Chapter Master, ¿verdad? No estaba previsto de eso, pero bueno, si no lo he colocado, pues me dan morcilla. Venga. Vale. Así que yo mío. A 3 es. Ahí generas 3 adicionales. Y a 5. Son 3, ¿verdad? Muy bien, 3. Son 3 salvaciones. A menos 2. Uh-huh. Así que sería a 5. 5. Salvo 2. Pues entra. Entran 2 heridas. 2 heridas por la doctrina especial. 2 heridas restantes a este Scorpio. Desintegrado. Más cosas. Primer Volter Huracán al muñeco ese. Sí, al Manipulus. A 3. Vale, a 13. Y ahí hay una adicional. Y a 4. Pues tiene R4 este hombre. Tiene R4, ¿no? Estoy casi seguro. De todos modos, ha dado igual. A 2 es. Salvo todo. Y el segundo. A 3 más. Vale. Y genero 2. 2, sí. A 4. ¿Está a 6 del teniente o también te ha salido? No, me salió fuera. Vale, pues 1. Ha sido error mío. Pues 1. Joder, a 2 más. Salvo. Se ha escapado. Qué mal jugado. Se ha escapado el manipulo. Este turno está siendo mal jugado por mi parte. Siguiente. Vale, pues. Vamos a. Este no está a rango de su pistola. No, porque así una es 6 y otra es 3. La solo y la. Me queda eso, voy a intentar tirar abajo algún. Mira, estos señores van a disparar aquí al tanque. ¿Vale? Me parece bien. ¿Está a fuego rápido? No se han movido, así no que se sí. Se han movido. No se han movido, así que sí. Son 10 tiros o 8 tiros 3, más una granada, lo que tú quieras. 4. 4 de la granada, ¿vale? Venga, perfecto. La granada. Repite.
Impacta. A 5 hiere. Hiere. Menos 1. Salvo. Tiene una duda de 13. Repite ese, sí. Vale, pues es 2 por el Chapter Master, sí. Vale, pues 1 adicional. Ese que has quitado lo pones otra vez. Y a fuerza 4, a resistencia 7, a 5. 1. ¿No? Sí, 1 con menos 1 a 4 más, que salvo también. Vale. Siguiente unidad. Juego. Uy, va, qué cabezazo ha metido el centurión. Va a tirar su Volter. ¿Eso quién? Perdón. El bibliotecario. Volter de asalto, 4 tiros, porque es exterminador, disciplina Volter. Repite todos los doses por el señor del capítulo. Queda con. Son 3. 3, sí. Y a 5 es nada. Siguiente. Te queda la pistola absolutora del Chaplin. Si no ha avanzado, llega. No, no ha avanzado. Pues un tiro, da de fuerza 5. ¿Es pistola Volter? No. Es Volter, sí. ¿Sí? Assault Bolt Pistol se llama. Pues, así que sí. Otro. Sí, tira otro. Tira otro para herir. Tira otro para herir, ya está. Ah, bueno, sí, ya está. Esos 3 para herir. No, vamos a ver. Ha impactado. Sí. Luego ha herido. Perdón, herido, perdón. Y perdón. Ahora necesita herir con. Perdón, perdón, que ya me confundí. Con menos 1 a 4 más. No salvo. Una herida. Una herida restante en el Scorpio. El Stalker del teniente. Ahí, venga. Da. A 5. No hiere. Ahí está el Scorpio con una herida y más miedo que vergüenza. ¿Queremos darle una pensada? No, ya lo que me queda por disparar es poco y van a ser todos los Stalkers allí a aquellos señores. A ver, vale, si te quedan 6, ¿verdad? Sí. Pues 6 disparos de Stalker Bolt Rifle a los Cataphron Destroyers. Pues a impactar. Como eso no te lo vas a seguir controlando, lo controlas con el personaje. Sí. Y aquí este lo controlas también básicamente con el personaje. Se van a escapar los dos, tío. Se van a escapar los dos. Bueno, pues ya está. Venga, los Cataphron que pegan ahí. Estos quedan 2. Ahí quedan 2. Están enteros. Vamos a intentar matar a esa unidad. Venga, los Cataphron Breachers. Bueno, matarte, entiéndeme. Vamos a ver qué hacemos. Impacta todo. No. A 2 más impacta, no te has movido, ¿verdad? Ah, vale. No te has movido con ellos, ¿verdad? Sí, sí, no, entonces no. Con recitación de la concentración. Sí. ¿Y son la unidad enemiga más cercana? Porque puede que lo sean, por catecismo de fuego. Sí, ¿quieres comprobarlo? Sí. Es posible que lo sean. O sí, es el Scorpio no, o no. Porque ellos. El Scorpio. Está más allá, está dentro. Vamos, vamos a medirlo, porque puede ser la miniatura enemiga más cercana es el Scorpius, así que vamos allá. A herir a fuerza 4, a resistencia 5, a 5 más. Repitiendo los unos por el teniente. Hay un 1, que lo podemos repetir. Vale. Pues son 3, ¿verdad? 3 con FP menos 3, daño plano 2. Así que como tengo armadura de 13, iríamos a 6. Que no saco ninguno, así que uno muerto y uno con dos heridas. Con una herida restante, ¿vale? Vamos a ponerle un token rápidamente. 5, 4, 3, 2. Una herida restante. Este muchacho de aquí, este se muere. ¿Y qué más cosillas? Yo, con eso yo creo que hemos terminado. No, el Wilwin falta por disparar. ¿A dónde va a ir? Eso me olvidaba, tío. Pues puedo. Eso ya está a uno, tienes que pararte a curarlo. Voy a intentar matar ya a esta unidad. Venga, vamos ahí. ¿Vale? ¿Al Breacher? Sí, al Breacher ya queda. Porque qué otra cosa que es con una herida y esto con otra herida, tío. Y veo. Te devastador, te voy a matar. Da igual, si no te de una. Vale. Tiene al personaje con una herida, al este con una herida, y este con una herida, y ese con una herida. Y no ha muerto nadie, tío. No ha muerto nadie. Vamos allá. 2 de 6, disparo al Breacher finalmente. Venga, sí. Venga, al Breacher. Vámonos. Son 5, disparo. Que impactan 4, ¿sí? Y fuerza 6 a 13. Son 3 con FP menos 1. Menos 1. A 4 más. Y se muere. Vale. Breacher se muere. No explota ni nada. Antonio está empeñado en dos cosas. En que no son líneas y en que explotan. No sé por qué. Pregúntaselo a Antonio. Con esto sí que hemos terminado la fase de disparo. ¿Vamos a querer hacer alguna fase de carga funky o algo así? No llego a nada.
No llegan. Aquí podría a lo mejor declarar una carga. No, pues si quieres. Eso se ha avanzado. Vale, vamos a pasar a Vórtice. ¿Has hecho algo? Porque no has asesinado. Y si ha hecho más. Asesinado, sí me ha asesinado. Belisarius me lo he cargado. Es verdad, cierto. Pero que estaba intentando matar los tres. Es verdad, muy cierto. Entonces, son. ¿Has conseguido estas dos? ¿Y esta secreta la has conseguido o se queda secreta? Sí, la he conseguido. Levanta. La has conseguido. La levantamos. Supremacía, tienes tres objetivos. Sí. 1, 2 y 3. Muy bien, perfecto. Así que tira el de 3. Venga, otro 1. Muy bien, un 3. Vale, pues 3, 4 y 5 puntos. Vale, vamos a ir a tu marcador y añadimos 5 puntos. 6 y 1 más. Vale, que lo vamos a poner aquí abajo. Muy bien, perfecto. Entonces, de la misión de Guerra Eterna tienes uno aquí y ya han metido a un personaje ahí, así que si el capellán sigue vivo, va a empezar a contar. O haya otro personaje también al lado. No. Tiene que ser el mismo personaje. Tiene que ser el mismo personaje. Yes. Así que con esto vamos a pasar al turno 3 de la Adeptus Mechanicus. Pero antes vamos a decir que defender el objetivo 2, que es la carta que había aquí, la he conseguido en tu turno, así que son 2 puntos más para mí. Voy a 9 puntos de vórtice de guerra. Esto está muy, muy interesante. ¿Me tienes que sumar el señor de la guerra por...? No, pero eso va aparte en este sistema de puntuación. Es eterna, vórtice y luego secundaria, por otro lado. Vale, vale. Así ¿dónde las tienes apuntas? Pero las sabemos, ¿no? Ah, bueno, hemos hecho primera sangre, tú has matado al señor de la guerra, yo todavía no. Vale. Así que vamos, esta no la he conseguido, ¿vale? Así que se queda aquí secreta. Vamos a pasar al turno 3 de la de Adeptus Mechanicus en un momento. Turno 3 de la Adeptus Mechanicus. Han movido hacia adelante los Cataphron Destroyer, seguidos de cerca por el de Dedalosus, con una herida, que no sé dónde me la ha dejado, por cierto, por aquí, uno. Se ha venido el Scorpius por aquí con sus 10 heridas, y el otro, he utilizado un Command Point para que actúe a perfil completo, y lo he movido con sus 12 allí, donde va a ser reparado por el, por este otro muchacho, que le repara 2, ¿vale? No voy a intentar repetirlo, así que va a 3 heridas restantes. Y vamos a empezar con el dedo hueso de la muerte, la fase de disparo, que va a ir sobre los centuriones. Y voy a disparar... ¿Qué alcance tiene eso? 24 justo, ¿vale? ¿Sí? Así que voy a disparar con estos agentes, los lanzallamas Cognis van a ir aquí. Y las carabinas de plasma, las plasma culverins, van a ir a los centuriones. Tienen un más uno para impactar por este señor. Así que, venga, vamos allá. Son 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 3 y 3, 6, y 3, 9 y 3, 12, aquí, y 2 más, 14. Obviamente voy recalentando, a 3, esta vez no repito nada, ahí está, podría haber en vez de tirar, pero bueno. Y a fuerza 8 a 3. Muy bien. Pues todo esto. Fuerza 8, FP menos 3, daño 2. Plano. FP menos 3. Será menos 2 porque estoy en cobertura. Sí, efectivamente. Pues a 4. A 4. Y adiós, papi. Repite este, por favor. Sí, pero vamos, que creo que se va a la mierda ya. No, no. Depende de ese, de hecho. Pues da 2 zorrete. Ahí está, 4. Vale, pues se queda con... No, no, güey, vale. He fallado, yo creo que has hecho tú mal las cuentas. Ah, es que es verdad, uno no está entero. Uno claro. Está a 2 heridas restantes, es verdad, claro. Entonces sí se muere. Vale, entonces, con este sí, se muere sí. El que está jodido y daño plano 2, ¿no? Sí, se muere el otro. Pues vale, el otro. No, es que creía que ya habías conseguido curarlo entero, pero no. No, no, verdad, no. Es verdad, tienes razón, tienes razón. Vale, pues aquí por fin lo... No, aparte lo curé, sí, lo curé entero. Carajo. Entero el Fortify 1, ¿no? No, el Fortify no que me salió. No, el Fortify no me salió conmigo. Doble 1, te comiste peligro, es verdad, es verdad. De hecho, le quedaba solo una herida, no 2 heridas, sí, sí. Le quedaba solo una herida. A uno una herida y al otro entero. Sí, efectivamente. Vale, pues vamos a ir con los lanzallamas Cognis. Pues me voy a quedar este resultado: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3 y 3, 6. Y 3, 9. Y 1 más 10. 1 más 10. Y otros 2, 2. Vamos allá. Lanzallamas Cognis a 4 son todo esto. Sálvate a 3 más. 3, 4, 5. Son 7. 7. 3, 5, 6 y 7. ¿A 3 más? A 3 más, sí. No quitan chao. Muy bien, pues se muere 1 y medio. 1 y 1 herida.
¿vale? Uno y una herida. Ahora te voy a tirar la pistola de... Bueno, la pistola de Dalullo es que tengo que mirar el perfil, porque es que la verdad es que no me lo sé de memoria. Solo sé que a esta distancia, que seguramente esté a 6, es solo un tiro, pero bueno, vamos a mirarlo ahora mismo así. De Dalullo son de 3 disparos, que es un disparo de 6 menos 1, 1, que ni siquiera impacta. Muy bien, de Dalullo, gracias. Vamos a empezar con el siguiente, que va a ser... Este muchacho de aquí va a dispararle su velero Energy Cannon y sus misiles a la unidad de Stalker Bolters y las metralletas a esta unidad de aquí, ¿vale? Vamos con... Ah, por cierto, creo que no he dicho las cartas que me he bajado, perdona. Esta sigue oculta, Matarreyes y Supremacía, ¿vale? Son las dos que me he bajado. Entonces, vamos, después de ese breve inciso, vamos a tirar con el velero Energy Cannon, que son 3 y 3, 6 y una 7. Están sacando bastante buenos resultados los veleros Energy Cannon. Y a 3 más, me tenía que haber callado la boca. Bueno, no, en verdad no está mal. Y a fuerza 6, a 3 más, vale, son 3 salvaciones con menos 1 a los Stalker Bolt Rifle, a los intercesos con 4 o 3 pesados. Pues eso es un muerto. Pues... El daño plano 2. Otro que pichaca. Sí. Y ahora los misiles. Son 4 misiles. 4 misiles que van a 13s. Y hieren a 13s. Nada. ¿Vale? Y ahora los... Las metralletas. Que son a 13s. Y a 4. Son 3, 4 y 5 salvaciones, ¿vale? 5 salvaciones a los intercesores del objetivo 6. Muy bien, pues se muere uno que estaba tocado y otro entero. No, tocado ya se murió. 2, 3, 4 y 5. Creo que no queda uno tocado. Vale. Muy bien, siguiente. Vale, ya creo que tengo más que tú a 3 del objetivo, ¿no? No, de hecho no. De hecho, he movido a esta gente muy, muy mal, ¿vale? No pasa nada. Vamos a empezar con este muchacho de aquí, ¿vale? Que voy a comprobar ligeramente línea de visión. Sí, perfecto, lo veo. Pues voy a tirarle el... Vale, no pasa nada porque puedo cargarte, ya está. Voy a tirarle las metralletas, el Energy Velero Cannon y los misiles a esta unidad de aquí, ¿vale? Ay, pero es que hay un puño de combate, es que me puede zurrar ahí bien. Vale, voy a tirarle el Energy Velero aquí y los misiles y las metralletas a esa unidad, ¿vale? Voy a empezar con los misiles. Son 5 misiles. A 13s, quedan 2. Y a 13s, que es una salvación con menos 2. A los Stalker Bolt Rifle. A 4. A 5, perdona. No, a 5 es menos 2, sí, claro. Perdón, sí. Pues daño. Daño de 3. Que es 2, se muere 1. Y ahora las metralletas, que van a ir al mismo lado. A 13s. Y a 4, son 4 salvaciones. ¿Aquí también están yendo? Pues se muere 1 y medio. No, la 3 más este turno no está así, no está dando de... Sí, de verdad. Pues se muere uno y una herida para otro. Se queda esta herida. Vale. Y ahora, ¿qué más cosas hacemos aquí? Así, el Velorok Energy Cannon a esta gente de aquí. Que son 3, 7 en total. 7 a 13s. Y a 13s, son 2 salvaciones con menos 1. Daño plano 2. ¿Dónde va eso? Aquí. Vale, salvan las 2. Perfecto. Vale, vamos a continuar ahora con el plato fuerte, que van a ser estos señores de aquí. Todos ven al apotecario, vamos a intentar matarlo. La escuadra. ¿Qué alcance tiene? Esta escuadra aquí, alcance 60, por eso no te preocupes. A 13s, te lo repito. Vale, da 1. Y a fuerza 7, a 13s. Nada, pues ya estamos jodidos conseguirlo. Segunda unidad, mismo objetivo, ya es imposible. Pues mira, te hago una mortal más un D3, todavía puedo hacerlo. La mortal a 5 más me la libro porque tengo la Uricáquila. Muy ¿vale? bien. A 5 más me la libro, la mortal. Perfecto. Y lo que es la herida normal, ¿no? Sí. Esto es como el La herida normal con menos 2, sí. A un árbol de 4, sí.
¿Vale? Un D3. Hostia, esa es la que no me interesaba. Son dos, pero vamos, de todas formas, una vez que ahora mismo no lo he matado, ya el siguiente turno me lo quitas de línea de visión, ya no lo voy a poder matar, tenía una oportunidad. Pero bueno, vamos a pasar entonces con la fase de carga, ¿verdad? Uh-huh. Vale, pues vamos a pasar a la fase de carga en un momento. Fase de carga, Breacher, no, Destroyer contra los marines. La granada, sí. De uno. Vale. Y el otro, pues, el Volter. Nada. Muy bien, pues vamos a tirar la carga. Muy bien. 4 o 5. Tampoco te da para. No me da para mucha fantasía, pero lo justo para venirme por aquí. ¿Vale? Sí. Espérate, porque quiero ponerlo por aquí. De la fantasía no da mucho más, ¿eh? 5 pulgadas, yo creo. Sí, no, sí, ya llega a mover 5. Perfecto, perfecto. Más o menos, sí. A lo mejor este es un poquito más para atrás. La cosa es que quiero intentar llegar también con el de Dalosu. 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Pues lo voy a poner aquí. Vale. Ahí está. Pues ahora voy a pasar con esto directamente a la fase de combate. Uh-huh. Empezamos con el Dadalosu. Dos ataques de servobrazo. A 4 más. No da ninguno de los dos. Sí, efectivamente. No da ninguno de los dos. Y ahora vamos con los Catafrom Destroyers. Que a 4 más. 3. Y a herir, pues creo que tienen, no sé si tienen fuerza 5, la verdad. Creo que son dos heridas, sálvate por si acaso a 3 más. Y si falla alguna ya lo miramos. Pues vale, vamos a mirarlo. Sargento de la escuadra de interceso al de Dalosus. Hago Pilein. Vale. Pues dan 2. Dan 2. A 2 más. Desconozco si tiene invulnerable. Voy a tirar por si. Vamos a ver, de 6 tiene seguro porque ha de estos mecánicos. Pero no sé si es de 5. Vale, de todos modos da igual, tira 2 de, da igual 2 de 3 porque se muere. Ya está, tenía una herida restante. Vale, pues con eso vamos a pasar a la puntuación. Vamos a ver qué he hecho este turno. No he conseguido matar reyes, sí que he conseguido supremacía. Tengo 1, 2 y 3 objetivos, así que un de 3 para mí. Uno solo. Matarreyes no lo he conseguido y esta tampoco la he conseguido todavía, así que se queda ahí. Me sumo mi puntito de esto y no tengo ninguna de la primaria, de Guerra Eterna todavía. Así que porque se me, ¿vale? Simplemente porque se me ha olvidado mover con este para allá, pero ya me he dado cuenta a mitad de turno y ya digo, mira, no lo voy a... Estaría feo. Está feo. Está feo. Así que vamos a pasar con esto a la cuarta ronda de batalla. Yo no voy a tirar cánticos porque voy a elegir automáticamente el de repetir los unos para impactar en disparo. Y tú, si quieres tirar las plegarias... Bueno, no, plegarias no, perdona. Las letanías, es tu momento. Vale, pues voy a tirar la de... Vamos a tirar la de más uno impactar, pero ¿sobre quién? Porque esto ya quedan, son tres stalkers lo que quedan, los pobreticos. Ay, no ha hecho moral, ni aquí ni allí. Tira la moral. Bueno, aquí se han muerto 4. Aquí se han muerto, quedan 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, este es de esta. Ahí quedan 3 de 7 que había. Que se han muerto 4, ¿vale? Tiro por esto, ¿vale? Bien, y por ese. Y por ese. También bien, perfecto. Pues han muerto 4 compañeros, más 3, 7, tiene el liderazgo 8. Bueno, sí, lo que estábamos con las letanías. Que vamos a su lío. Venga, pues a los Stalker Bolters, ¿vale? El más uno a impactar y el más uno a Eri. ¿De acuerdo? Venga. La primera. Ahí está, sale. Impactar, más uno a Eri. También está. Sale. Perfecto, pues con esto vamos a pasar al turno cuarto de los puños imperiales. Final de la fase de movimiento. ¿Qué hemos hecho, Manu? Pues nada, básicamente estos han venido para acá, el capellán sigue controlando el objetivo, los stalkers se han colocado aquí, estos se han puesto a rango de aura, porque ya quedan pocas unidades y ya un poco es a ver dónde podemos puntuar y hacer cosas. ¿Vale? Perfecto. Así que al final de la fase de movimiento voy a intentar levantar a un primaris, ¿vale? ¿Vale? Nada. El apotecario que está ahí. Detrás, sí, está ahí detrás, ¿vale? Aquí detrás, ¿vale? Lo repito. Ha visto... Voy a repetirlo. Sí. ¿Vale? Levanto un primary. ¿Vale? Un stalker, ¿vale? Le vamos a poner a... Con una herida. Aquí. Con una herida, ¿vale? Y lo curo, ¿vale? En la sonda que tengo es curarlo, ¿vale?
y ya está, lo cubro, está entero. Perfecto. De esta forma salía entero un D3. De acuerdo, pues eso, ahora vamos a la fase psíquica, ¿vale? Sí. Y la fase psíquica, déjame que haga una medición muy, muy, muy... ¡Ay, va, que has liado, no! Fase psíquica. ¿Qué hacemos? Pues mira, vamos a tirar un smite. Un smite. Sobre la más cercana a esta. Scorpio, perfecto. No, sale. Sí, sale. Justo. Muy bien. ¿Esto qué? Por cierto, este punto debería estar por aquí. Pues, una herida mortal. Vale, ya le quedan dos. Vale. Está, y tiro el siguiente va a ser el Fort. Este uno, ¿de dónde ha salido? ¿Este hombre de dónde ha salido? Sí. ¿Ese? Ah, del que estaba. De uno que había estado por ahí antes herido. Es que vale. Están todos enteros. Muy bien. Vale. El apotecario, sí. Va a echar Fortify sobre el apotecario. Muy vale. A 4 de Warp, pues no sale, mira. No sale. Pues nada, chimpón. Bueno, él también tenía dos también me había dicho. Pues ya está, fase psíquica lista, vamos ahora a la fase de disparo. Eliminator, disparan al Scorpius desintegrato, que está por allí. Voy a darle. Va a disparar dos porque voy a darle más uno impactado y más uno ahí. Vale, con el sargento. Vale, pues los dos que disparan. Lleva una partida de esta. Acordaros que la primera vez también sacaron los tres, sacaron 3-1, tío. Esta gente vino, están ahí. Y otros han quedado fuera de rango. No han hecho nada, tío, no han hecho nada. Bueno. Están con una tumbona en la azotea. Un vermut. Es así. Vale, pues nada, pues vamos a ver ahora. Más te has tocado todos los papeles. Venga, vamos con estos señores. Venga. Sí. Porque esto aquí. Sí. Estos se han movido, ¿eh? Sí. Vale, pues son 3, 4, 5, ¿no? Sí, sí. Cinco y la granada, ¿no? Va la. Sí, claro, la granada. Vale. Guau, ¿vale? Madre mía. Madre mía. Dando a 5. Está poniendo. Ey, madre mía. Bueno. Madre mía. Bueno, voy a tirar el borde de este señor. Voy a tirarle con los stalkers ya este, lo reviento aquí. Venga. No, los supresores, eso. ¿Supresores? Dos, ya, overkill. Cuatro, overkill absoluto. Cinco, no, este va a aquel. Ah, ¿este? Sí. Bueno, vale, ahora sí. Está más eso, está quedando heridas, pero... ¿Malo será? Malo será. Malo será. Vale. Vale, este ya está dentro, ¿vale? ¡Dablo! Fuerza 7. Sí, a resistencia 7, a 4 más. Vale, eso sí. ¡Oh, Dios, qué dolor! Menos 3. Joder, qué desagradable eres, tío. Cuando entras, muy desagradable. A 13. No, 6, es que coño, pues 3 y 3, 6, 3, 9 y 3, 12, vamos, no, a ver si explota. No explota. A ver, pues eso es un Scorpius. Con esto no contaba yo, esa gente ahí quitándole 12 heridas del tirón al Scorpius. Muy bien, vale. Siguiente. Pues vamos con. Con estos señores. Muy bien, con la escuadra de intercesores que están en el centro de la mesa, con los rifles Bolter, ¿y a dónde van? A esto. Muy bien. ¿Está a fuego rápido? Venga, muy bien, pues entonces son 8 disparos y una granada o 10 disparos. Va la granada, ¿vale? Venga, granada. Impacta. Granada. Hiere. Salvación con menos 1. No salvo. ¡Uah! Un de 3. 1. Vale. Pues me queda una herida. Madre mía, le voy a aguantar el mierda ese, tío. A 13 repitiéndolo todo por el. Sí. Sí. Muy bien. Tampoco. No hay ningún de esta no. Eso me y a 5. Bueno, son 2. No, son 3. 3, perdona. A 4 más. Sí, sí. Que aguanta el perro. Madre mía, cómo está aguantando el perro. Vale. Bueno. Pues se ha quedado buena tarde. Se ha quedado muy buena tarde, Shep. Los volteres de los personajillos, a ver si. Sí. Venga. Puedo hacer, yo creo que todavía puedo hacer algo. Voy a intentar. Con una herida, tío. Venga. El Stone Volter del vidrio. Del vidrio. Vamos allá. Repite por Chapter Master. Efectivamente da todo. Y una más por Puño Imperial. 5. 5. Vale, van 2. Venga, 2 salvaciones. Vamos allá. A 13. A 13. Venga, hombre, ya. A ver si explota. Sí, que explote, hombre. No. Destruido el Scorpius. Vale. Están ya los dos Scorpius destruidos. Vale, y ahora vamos con el Capi. Le va a pegar un taponazo a ese. Capi, taponazo a el Manipulus. Pues, para adelante. Ya. Tarda. ¡Hiere! Y eso lo he repetido yo antes, ¿eh? Con Belisarius Caule, ¿eh? No hiere.
Pero repito. Teniente, lo repetimos otra vez. Sí, joder. ¿Y él? ¿Con menos cuánto? Menos 3 o menos 4. ¿Menos 3 o menos 4? No, da igual, 5 más invulnerable. ¿No salvo? No. Pues le queda una herida. Sí, es el azul Cristo. Muy bien. Vale. Y con esto... Sí, no, me quedan más cosas. ¿Hay más cosas? Sí, claro. Sí. Me quedan más cosas porque voy a ver si el Stalker de aquí llega allá arriba. Porque aquellos están trabados. Vale, vamos a mirar. Vale. Teniente a esta unidad de Skitary Rangers, que tiene el 3 integrantes. Stalker artesanal. Da. A 13. Y él. Muy bien. Hace un destrozo. Vale, tiene... no tengo cobertura, pero tengo armadura de 4. ¿Tienen esta gente? Sí, aquí te quitan menos 3 por ahí. Ya está. Lo siento, buen hombre. Y ya son los que de esta unidad, solo quedan los dos arcabuces. Vale. Pues me queda. A los dos arcabuces, eso va el Whirling. Vale. Son 7. Dame uno mío. 7. A 13. Mira, por lo menos no ha fallado. La virgen. Fuerza 6. A 12. ¡Oh! Y. Ignora cobertura con menos 1, sí, ¿verdad? Sí. Tengo armadura, tío, se me ha muerto la neurona, no me acuerdo si estos tienen armadura de 5 o de 4, creo que tienen de 4, así que voy a tirar a 5. Están muertos de todas formas, así que estos dos arcabuces están un granico destruido. Y la pipa. Cosilla. La pipa del sargento. Venga. ¡Papá! Pa. Joder, por Dios. Da. 5, hiere. A 4. Nos hago una herida, ¿vale? Pues una heridilla a uno de ellos, que se la vamos a poner, por ejemplo, a este muchacho de aquí. Dos heridas. Esta. Y vamos con la carga. ¿Carga de quién o dónde? De estos, ahí. Venga, pa'lante. 5, 6, 7, 8. Llegan, vamos sí. A moverlo, ahora mismo continuamos. Manu. Sí, tío, muy loco. ¿Qué hemos pasado? Sí, dispararlos, tío. Vale, vamos a dispararle a esta otra unidad, venga. Vale, repite por el capi no sé qué, ¿vale? Muy bien. Pues dan todo, a fuerza 4. Pues estos dos por el teniente. Pues todo. Muy bien. Esos son menos... ¿Cuántos son? Son 4. ¿Con menos qué? Menos 2, ¿era? Sí, menos 2, menos 3 porque es devastador, no ha cambiado... A 6, pues se mueren 3. Que se mueren, pues los 3... Los 3 de abajo. Mira. Los 3 de abajo. Bueno, pues lo que estábamos con la carga esta. Muy bien, con un 7 llegan. Están a 8. No, pues nada, se quedan pinchaditos. Vale, pues pegas tú con esta unidad, ¿verdad? Y no, porque ya los demás no me interesa moverlo. Pues sí, hago piling, ¿vale? Vale. Y vamos aquí a. Venga. A pegar toya. ¿Con quién empiezas pegando? Empiezo con los marinillos. ¿Marines? Venga. Sí, esto es 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Muy bien. A 13. Falla. Ya. Y a 5. Pues mira, oye, hay ¿cuántos aquí son? 4. 4 salvaciones, a 4 sí. Más. Se muere uno. Venga. Vale, y ahora va la castañera de. Del puño. Venga. Da uno. Vale. ¡Que no hiere! No hiere, vale. Y ahora voy con el otro puño. Que son 3 ataques, ¿vale? Porque ni sí, carga ni más cargado. Perfecto. Da 1. Hiere. Vale. Pues una herida. Que no salvo. 1 de 3. Que es 1. ¡Ah! 2 heridas restantes. Se las vamos a poner. Pelea de mancos, este. Tío. Y ahora pego yo. Sí. Otro ataque. A 4. Y a. A 13, efectivamente. Son 2 salvaciones. Esto iba, por cierto. Sí, ya me he imaginado. A 13. Vale, pues salva con honores. Y con esto yo no tengo. Tengo un chequeo de moral que realizar. Termino el defecto. Sí. Vale. Con esto. Que no se va nadie. Perfecto. Y vamos a ir con un brevísimo turno 4. Para. Mira, mira las cartas. Ah, las cartas. Overwhelming Firepower las has conseguido y han matado 3 unidades a disparo. Así que eso es 1 de 3. Que son 3. Defender objetivo 3. Está en ello, ¿verdad? ¿Y la oculta la has conseguido? Sí. Venga. Creo que sí. Voy a darle vuelta si no. Hay que darle. Kingslayer mata reyes, que la conseguiste a 33.
Muy bien, pues son 4, ¿vale? 4 de estas dos, lo sumamos aquí, 5. Muy bien, yo no he conseguido la misteriosa y ya no la voy a poder conseguir, así que vamos a pasar Parte, al... Tienes que contar también que controlo de... Ah, es verdad, sí, la primaria, 4, va a 4 puntos porque te hace 2 puntos porque ese tío lleva efectivamente. Entonces vamos a pasar con esto al turno 4 de la Adeptus Mechanicus en un momentito. Turno 4 de la Adeptus Mechanicus, súper, súper breve, esta gente no se ha podido destrabar. Estos dos muchachos simplemente en la fase de disparo van a intentar matar al capellán para impedirle que siga puntuando más de la cuenta. Dan los dos. Y eres uno, ya no lo voy a poder matar, así que bueno, sálvate por salvártelo, 4 más invulnerables. ¿Vale? Salva y ya está, con esto sería el final del turno. No he conseguido, me he bajado esta carta por bajarme alguna, pero ya no puedo hacer objetivos porque es que literalmente me quedan estas dos unidades, una trabada y la otra pues totalmente fuera de juego. Esto era defender el objetivo 6 que estaba a punto de hacer... Uy, ¿dónde estaba el defender el 6? Ah, no lo he conseguido, es verdad, sí, sí. Porque ese lo conseguí antes. No, porque has venido y has metido más tropas de línea aquí que yo, ¿no? Porque son... Sí. Espérate, vamos a ver si después del... Es que claro, yo en mi cabeza era que... Sí, ya en cuanto me iguala, me has igualado... No, me has superado por uno, porque este también está a rango. Así que no he conseguido la defender objetivo 6 y yo ya de primaria no voy a poder hacer nada. Así que esta partida es para los puños imperiales. Muy buena partida, Manu, me lo he pasado genial. Vamos con las conclusiones en un momento. Bueno, llegamos al final de otra épica partida aquí en el canal y mano, apretado, me ha encantado esta partida, me lo he pasado genial, he sacado un montón además de conclusiones respecto a la lista, creo, aunque paradójicamente estamos en turno 4 y estoy casi asolado, creo realmente que he salido muy contento con ella, ha hecho yo lo que creía que iba a hacer, ha sido... los puños imperiales, sabía que era la horma de mi zapato, igual que el otro día en la partida contra Antonio, yo sabía más o menos cómo iba a terminar, no voy a entrar en spoilers, si queréis la veis, está en Patreon, patreon.com/DGamesSpain, donde subimos un informe de batalla adicional cada semana, por el equivalente a 3,50 al mes, $4, y... Digo, yo tú sueñas para la noche, en plan de... ¡Ah! ¡$4! Pero lo que digo, la otra también, sabía más o menos cómo iba a terminar, esta también, y pero aún así he visto que puedo plantarle cara. Puedo plantarle cara a puños imperiales y sé que la lista que tú nos has traído no es exactamente la lista tipo de torneo y tal, pero también es verdad que Gibraltar tampoco es el torneo tipo. O sea, estamos hablando un poquito fuera de cámara que ahora mismo se está empezando a tomar como costumbre, que espero que no llegue nunca a España esa costumbre porque no me gusta nada, de estandarizar la escenografía de las mesas de juego. Entonces, ¿qué pasa cuando tú sabes que va a llegar un torneo y todas las mesas van a ser exactamente iguales? Trae la cabeza, en la cabeza trae la partida. Claro, ya traes la partida hecha de tu cabeza y no hay ningún factor externo. Sin embargo, aquí ya hemos visto una mesa muy, muy poblada donde tienes que constantemente estar pillando ángulos de visión y tal. Y esas cosas. Te cedió la iniciativa porque es que en mi turno 1 he mirado y literalmente no podía hacer nada. Has desplegado muy bien. Es que literalmente no podía ni disparar. Has desplegado tan bien que es que no podía disparar con nada. No podía disparar con nada. Es tanto así que luego me di cuenta y dije, tenía que haberle dejado algo para que no me... Pues claro, digo, si más me lo dispara poco, lo tengo controlado y ahora yo salgo bien con todo y ya que se me ponga más a tiro. Digo, lo he escondido también que me la va a ceder. Y efectivamente me la ha cedido. Pero también estaba viendo que digo, no con la cosa de la infantería y esa cosa, digo, me puedo mover y puedo hacer daño en el turno 1. Sí, sí, sí. Y efectivamente, así ha sido. Que ha caído los castellanos han caído en turno 1. Los castellanos roban. Que, no han llegado a disparar. Que si llegan a disparar, hablamos otra partida. Sí, 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 desde luego. No, es una partida que yo creo que ha sido una victoria para los puños imperiales. Pero no he visto la partida super one-sided como si la vi en el caso de los manos de hierro, de los corvos sangrientos del otro día. He visto que si hubieran salido un par de cosas distintas, podría haber ganado. Si te mato, que estadísticamente, lo que pasa es que los Cataphron Destroyer han pinchado estrepitosamente, pero si te consigo matar a los centuriones, más rápido, algo más rápido, porque además lo he pillado a contrapelo sin cobertura ni nada. O sea, se salvaban a 5, lo que pasa es que he tenido una tirada regulera para herir y luego además tú has tenido una tirada a 5 más para salvarte bastante, bastante buena. Pero si llego a pillarlo ahí y los mato o los dejo en una miniatura
Después de disparar con los Cataphron Destroyer y me quedan más cosas libres para destinar a la unidad de Stalker Bolt Rifle, habría sido otra partida, porque ahora de repente si se planta Belisarius Kaul en medio de la mesa, solo contra una unidad, a lo mejor dos de intercesores normales, y ya podría haber empezado a intentar asegurar el centro, podría haber intentado... Hombre, ahí al lado había un capellán, sí, un maestro del capítulo... Y un bibliotecario. Sí, pero ya te obligo, ya si quieres, dices, vale, voy y le meto un cuerpo a cuerpo, ¿vale? Te tienes que plantar en el centro de la mesa delante de todo mi potencial de fuego. En ese momento yo digo, vale, te disparo a los personajes, que entonces si hace eso, se tienen que quedar los primeros y ya ahí tengo la partida casi hecha. Entonces era un sacrificio, yo sabía que Belisarius Kaul no iba a sobrevivir a eso. Pero sí que tenía todo preparado para si tú venías con los personajes, sí, a pegarle a Belisarius Kaul. De todas formas, yo creo que debería haber cuidado a Belisarius, porque teniendo en cuenta que hay dos partes para las que puedes cobrar, cobra el Señor de la Guerra, sí, por Eterna, más luego por Vórtice, sí, lo puedes cobrar. Es que es una miniatura muy golosa, tío. Sí. Es que yo me he llevado un D3 por haberlo matado, sí, más el haberlo matado en tal. Y si, y porque los otros se me han escapado un poco, pero si no, es que podía haber hecho lo de asesinar, y si me hubiesen caído los otros personajes, pues te puedo hacer un destrozo. Sí, en un turno, sí, sí, también es que tenía ahí las cartas y tal, pero que, no sé, yo creo que a lo mejor ha sido una mala decisión. Digo, pero... A ver, a ti lo que es verdad que me ayuda mucho el que haya reventado el lunar, ese. O sea, reventado y empezaba a hacer ahí palomitas. Pero además tres mortales a todo, ¿eh? Tres mortales a todo, que ha sido brutal, porque ha sido tres mortales. Sobre todo... Y luego curando... O sea, en el momento tres, sí, mortales a todo. Cura, tres, uno. Cura uno todo el rato. Creo que he sacado un 2 en toda la partida para curar. Sí. Y, pero el resto ha sido uno, a curando mí, uno. Eso sí me ha venido muy bien. Hombre, por los tanques y tal, igual, porque hago daño plano mucho, pues no tanto. Pero los personajes que le hayan quitado heridas sí me ha venido muy bien. Porque el de Dalusa queda con una o dos, ha estado todo el rato. Sí, sí. Y el Gordinche. Eso he tenido más o menos. Eso he tenido, es verdad que ahí he tenido suerte con los personajes, de que tú has estado fallando con tus personajes francotiradores bastante. Oye, lo que han fallado son los eliminados. Los no, no, pero. Otras partidas se las han hecho a ellos. El pero... señor de la guerra, sí, tuyo, sí, con el. A ver. El Volter es muy bueno, como tú dices, muy versátil. Pero Fuerza 4. Ay, claro, Fuerza 4. Fuerza 4. Entonces, sí, cuando tiene una manita buena de 5, tú ya lo has visto, lo que hace una manita buena de 5. Sí. Que el Scorpio ese ha volado... Sí, sí, madre mía. El Scorpio tiene más fuerza, pero que el Stalker... Hoy he probado, normalmente suelo llevar una de 10 Volter Rifle y 3 de 5 Stalker. Pero por hacer más empuje en los 10, para cuando tienes que algún vehículo tirarlo a herir o algo de eso... Además se beneficia mucho de las letanías. Claro. Sí. La lista, la verdad es que me parece una lista bastante buena. Salió, no es la lista del apotecario. Sí. La historia esta del apotecario, hacerlo guardarlo y tal. Sí, también se puede hacer más fuerte a los centurias. Me he equivocado con los dos common points de la fisiología transhumana y los. Porque además es que no necesitabas que sobrevivieran, no era relevante. Si lo aguanta y lo tengo ahí entretenido y tal. Y a esos dos common points habría sido otro turno de darle más uno a herir contra vehículo. Simplemente con que me guiara a los centu con más dificultad. Sí, por ejemplo, también para echarle fisiología transhumana a los centuriones y no a... Y sí, hubiesen durado mejor un poquito más y tal, pero bueno, sí, ten en cuenta que esto se graba mucho rato y empieza fresco y el primer turno me he visto ágil y fresco. Además, sí, grabar no es como jugar. No, no, eso no, desde luego. Pero que los dos Invictor, aunque luego han caído tal y cual, pero he metido un susto por un lado. Que, hostia, que se te han plantado ahí con los otros en combate. Sí, 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 yo sabía que tenías que echarlo porque, fíjate, y la carga esa de 10 pulgadas que me has trabado a los... Porque también recordemos que es que en mi turno 1 no he podido disparar ni con los Castellan Robots ni con los Cataphron Destroyer, que son las dos unidades grandes de la lista. Ha sido con todos los accesorios. Sí, el otro magro también creo que cayó. creo que sí. Sí. Bueno, sí, algo me suena de que explotó un agro por ahí. Entonces, pude disparar relativamente con poca cosa. En serio, ha sido una partida, yo me lo he pasado genial. Me lo he pasado muy bien. Y nada, estoy bastante contento con esta lista de Adeptus Mechanicus, porque incluso con un worst case escenario contra el peor, es decir, el peor ejército contra el que me puede tocar, con un turno 1 tan devastador como ha sido el tuyo, que me has logrado trabar a los Cataphron Destroyer y destruirme a los Castellan Robots, incluso con toda esa,
he sentido que he podido luchar la partida, sí, sí, y no, que podría, que si un par de cosas hubieran salido distintas, podría haber ganado. Así que estoy muy contento y me voy con muy buenas sensaciones de la partida. Man, muchísimas gracias. Y recordaros, por supuesto, que hoy se ha abierto el plazo de inscripción al Deep Battle 2. Tenéis las bases en la descripción de este vídeo y en nuestra cabecera en Patreon. Las inscripciones se abrieron a las 12 de la... de la madrugada, es decir, la noche del miércoles al jueves. Así que si no habéis echado la inscripción ya, venga, que se acaban las plazas, de verdad. Y nada, una vez dicho eso, espero que lo hayáis pasado tan bien como nosotros, y hasta la próxima.